¿Qué no sale? Así hay que asustarle. Ale, despiértense. Me despertó Nicole. Uf, espera que estamos todos lentos y nada, espera que vamos a bostezar por última vez. No. ¿Para qué dijiste? Fuera. Hola. Hoy es el caño, hoy es el pool dance. Hoy es el, viste, te dije lo que iba a querer. Les presentamos ya de una, porque no nos dieron chance de una intriga. Sin tiempo. Fue así, ya. Bienvenida Clara. La intriga, y bienvenida Alana, a ver, presentale. Badua Huésped con nosotras, con Clarita Franco. Una es actriz, politóloga. Después Padua, que es conductora, locutora, presentadora de TV, también todas cosas, las dos. Sí, multifacéticas. Travesti. ¿Tu peluca? Travesti siempre. Travesti, cantando, ¿verdad? Y debo mucho. Masterado en relaciones también, ¿verdad, Clara? Clarita, yo siempre quise tenerte en amiga, te cuento, porque sé que tantas cosas tenés por desembuchar. Mi teco nos va a enseñar acá. Mi vida privada. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal le trata la lluvia? ¿Cómo va? Bien. Tú sabes que últimamente ando ya más preparada y ya tengo mi paraguas en el auto. ¡Qué suerte! ¡Ay, Dios mío! Eso me falta. Sí, me falta tener el paraguas en el auto. Yo tengo, pero no uso. Lo que ahora me falta es la bota. La bota. Y encima nosotros estamos acá en Villamorra. Tiene que ser una bota chic. O jeans y andar siempre raudal. Ahora tenés también la media esa de hule nunga que le pones a tus zapatos. ¿Se vende acá en Paraguay? A las pochas. No te van a los coreanos. No. Pero voy a decir que funciona. Yo creo que igual entra todo el agua. Para mí que es para usar una vez y después ya se rompe todo. Se agujerea el toque. Ay, yo no usé, igual se rompió todo. No. Chica, ¿a usted le gusta ver la lluvia? Sí, Clara, ¿vos sos de lluvia o sos más de días soleados? ¿Qué te gusta más a vos? Lluvia, team lluvia. Team lluvia con frío, nostalgia, tragedia. No. Yo no te veo a vos tragedia. Vos sos seguramente yo re de cucharita. Re de pastelosa, pesada, de cucharonga sos, ¿verdad? Perdón, mi dedo. Cucharonga. Acá podés hacer cucharonga? Todo, Clara. Con mis perros lo que yo cuchari. Cuchicuchareo. Cuchiplancha. No, mentira. Mi yaguaito va así, encima. Con Brunervio. Brunervio está en San José de los Ríos. O sea que Brunervio llegó a campaña. No se quedó hacia allá él. Se quedó sí. Ya campañero. Se quedó. Él siempre fue luego Brunervio. El que está, o sea, acá yo le tengo a Eufenio. Está Amorcito. Está Totoro. Está Trish. Está Frodo y... Frodo. Mi vida. El güerre. No. Las dos animaleras, porque Fado también es una animalera. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos perros tienen? Y ahora dos perritas. ¡Ay, ya! Y son, bueno, valen por 1000. Pero me encantaría tener la mayor cantidad posible de perros, gatos, todas cosas. ¿Y gatos tenés? Me divago que mucha gente animalera tiene el sueño de poder tener una fundación o por lo menos una casita donde pueda bancarle animales. Totalmente. Sí, una granja. Yo llegué a tener oveja y todo, mi hija, así que ¿sabes? Como mascota. Hasta que un día se hizo todo. Dios mío, mamá también así. Qué pesada que es. Porque mamá... Un animal está bien, pero no se conforma, ella quiere más. Pero más yo chinga, son las cabritas, pero... Yo llegué a tener gallina. Pato. Gallina y gallo. Yo había ganado clásico. Un pollito en un San Juan y me re encariñé. ¿Pero vivió? ¿Qué hiciste? Caldito. Vivió. Bueno. Y... Famosa, sí, ¿no? O sea, es que pasaron cosas, pero no, yo no estaba enterada, no estaba de acuerdo. Yo tenía conejo. Ya me enchufaron nomás el caldito. Yo les quiero contar que mi hermana tenía patos en mi casa. ¿Yo también? Bueno, yo también. Mi abuela, por su cumpleaños, le cocinó a las mascotas. Sí. Nadie no comió, se tuvo que tirar. Tragedia fue. Todos lloraron por el pato. Anga. Como pico en tu cumpleaños, le van a matar a tu pato para comerle a tu pato. Mi abuela. Mi abuela, ¿por qué? Comí y él lloraba. Demasiado rico, ¿no? Bueno, pero está el que compra ya, está el que compra el animal ya pensando en la cosecha. Claro, y está el que compra por amor, por cuidado. El chanchito para el ingol. Hola, Magali, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Magali. Ya se va sumando también todo el chat. Bienvenidos a este lunes, arrancando la semana. ¿Qué música, por ejemplo, escuchan así un día lluvioso? ¿Son de esas que, de acuerdo al clima, eligen su tema musical o no importa? Igual le bajan un reggaetón ahí fuerte. Yo creo que algo fuerte, porque de por sí los días lluviosos a mí personalmente me dan muchísimo sueño. Te bajan la presión. Sí. ¿Y vos, Clarita? Yo venía escuchando plagueo. Verás, Clara. Ese no hace falta el clima. No importa el clima. Pero vos te despierta el plagueo. O sea, es así, puede ser un incentivo, puede ser un nervio y también te indignás con el periodista que está hablando ahí.
Sí, más o menos. O sea, a veces no quiero escuchar música, a veces no quiero escuchar nada, a veces estoy... A veces ella hace audio de 5 minutos playándose y eso es lo que ella escucha a través de Facebook. Exacto, sí. Vuelvo a escuchar. El otro día mi hijo me pilló y me mandó a la China. Me pilló escuchando, había sido Archivos Secretos que yo... famoso que guardas con nombre. Mentira, porque estaba buscando, unos temas grabados por mí. Y entre esos así, Baú, para mandarle a mi hijo antes de eso, encontré así, allí fulano, hijo de P. ¿Entendés? No. Y puse, dije, ah, mira, te ha... Se mandó a hombre. Así archivado, ordenado por nombre. Pero ¿qué era? Nombre. Era un recuerdo feo. No, horrible, era un... Horrible. Ya. Ay, yo no puedo escuchar mis audios. Yo no puedo. Clara, yo no me puedo escuchar. Yo no puedo escuchar. No, o sea, es algo colectivo de que no. La gente no puede escuchar su voz, sus audios, sus grabaciones. No sé si les pasa igual. A mí me pasa eso. No, yo reescucho. Yo tengo que escuchar para ver qué macana dije. Sí, yo también. Que sí, yo soy re despistada porque grabo un audio y inmediatamente tengo que escuchar qué dije, pues ya me olvidé. Yo también. No, cuando te responden después ya no tenés más. ¿Qué picora que le dije? A mí me da cringe escuchar mi voz. Me da re cringe escuchar mi voz. Así tipo, no le aguanto a esa chica. Mentira, no, es que no me aguanto, pero es como vergüencita, un cringe ahí me da. Belén me dijo, le pasaba, épico Nicole, tu audio. Porque le estaba mirando yo. Sí, claro, porque podemos tocar ese tema. Es súper interesante. Mira un poco el perrito verano. Ah, no. Ese famoso que mamá ahí, ¿vas a hablar conmigo o le vas a saludar a todo el mundo? Clara Bozo de enviar audio. Dios mío, ahí en peluquería, maquillaje. No, oye, la tipa. Es más, ahora se están salvando de mí todos los audioseados. Pado Bozo de escuchar así audios. No soporto que me manden audio. Mis amigos ya saben, me mandan audio, yo no escucho. ¿Hasta qué límite de audio? Ponele, envíame un audio de 10 segundos. El límite, ¿qué querés escuchar? ¿Hasta dónde te bancas? 30, un minuto, si es de trabajo, bueno. Pero igual, siempre que me mandan audio, yo pongo en 2X. Yo también. Dos luego. Yo también. Termino ya el audio. Wow, poner 1.5 nomás. 1.5 nomás, un poco pongo, porque la gente, no sé cómo que me habla lento. A veces tengo que poner uno otra vez para escuchar por mis hijos. Háblalo ya en 1.5. En la vida real. Si no, mamá. Maika, la más chica. Mamá. Y se va apagando de repente. Su voz. ¿Qué me dijiste en la última parte? Pongo a todo volumen, pongo más fuerte, pongo más espacio. Me puede repetir, pero lentamente como la gente. Sí. O sea que mamá, ay, si mamá, es solo tipo, audio, mandas. Mamá. Mi mamá. Solo, y bueno, su audio sí, obviamente, escucho. Papá, ¿verdad? Ya. No, yo recibo podcast de 8 minutos de mi amiga y eso, ¿verdad? Que podcast. Claro, y en ese caso, los chismes, ¿cómo haces? Recibí así todo por parte, pues está la gente que te manda así. Y vos sabes qué, me besó y yo. Después apretamos. Ay, no. Y no sé esa qué. Soy yo porque... O un audio largo y escuchás todo, yo, o cómo. Yo soy Angie Ocampo, que dice, a mí sí que me gusta escuchar. Si me envían podcast, escucho en normal. No, ese normal ya un montón, sí, también. Ese uno, deja nomás, deja y te nomás. Depende de la calidad del chisme. Exacto. No, si eso es algo que te interesa, vas a escuchar todito. Pero si no, yo pongo en por dos, pongo y me voy y... Te vas escuchando claves que te dan la pauta de qué pasó, ¿entendés? No hace falta que sepas exactamente cada palabra que dijo. Mi hermano ya directamente así, cuando papá... Hola, hijos queridos. Han venido dos puntos. Y empieza ya. Es posible, una carta ya es. 7 minutos. Bueno, creo que es muy largo. Bueno, listo. Chao, chao. Bueno. Se despiden 100 veces porque sí, mi vida. Todos los abuelos son iguales. Y mi hermano le pone... no sé cómo con la inteligencia artificial nunca hace el resumen nomás. Pobre nada. No piensas escuchar. Pero yo nunca probé esa herramienta. ¿Está ya vigente? ¿Funciona sí, ya? Sí, que deduce la idea del audio. Que deduce la idea del audio. A mí lo que me sale ahora con WhatsApp es tipo la traducción. Y que vos envías el audio y abajo te sale wow, qué dice la persona traducida. Sí. Otro que envía audio todos los días es Justo. Dios mío. Justicia. No, sí, porque él es el old school, mi amor. Él es old school. No, es que traduce. Hace el subtítulo del audio. O sea, ahora ya hay una herramienta de WhatsApp que te llega el audio y vos no querés escuchar como fadua y te pasa texto. O sea, te transcribe. Pero es automático. Vos revisas, vos habilitas. Ay, vos habilitas. ¿Cómo quiero ver eso? ¿Qué arquel que es? Fadua, en tu caso, ¿harías o no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Generalmente cuando estoy en el auto no tengo drama de poner tipo podcast. Tipo, generalmente automáticamente al subir al auto ya se conecta mi teléfono. En el auto da gusto escuchar los audios. Sí, sí. A mí me gusta. Es tipo podcast. Me voy manejando y escucho el audio ahí. No hay drama. Pero a veces cuando estás así haciendo muchas cosas durante el día, también me rompe la pelota y me mandan audio. Tipo, no. No, yo no puedo. O sea, yo no esa notificación lo ya. Tengo que escuchar.
tengo que escuchar. Aunque sea del vendedor de... Yo siento que vos sos de esa que no aguanta la notificación, ¿verdad? Así, un asteriquito rojo, uno así ya. Ay, acá tengo una notificación. ¿Viste? No, le veo así a Clara. Friki soy. Angio Campos dice a mí, a ese ya dijo. Karina dice, yo soy esa amiga que envío audios largos, jajaja, porque así únicamente entras en detalle y contás todo. No, cuando el chisme da gusto, perdona. Sí, es pecado, hey, pero te hace feliz. ¿Cuándo te vas a quejar de tu amorcito y eso, verdad? Espérame un poco, te voy a contar. Vos sabes que ya son 3 minutos largos. 3, 4 audio, sí. 3, 5 minutos. Y después le ves escribiendo. Hola, encima, ahora pues podés ver que está escribiendo los 3 puntitos. Tú, escribiendo. Ahora ya ves. Ese ya pillé. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Pero no siempre se pudo ver acá. Se le escribió. Para mí que sí, arriba. Siempre se pudo ver. Antes no. Salía escribiendo y ahora te sale al costado 3 puntitos. Sí, 3 puntitos. Pasa que cuando vos sacaste todo en línea, ya no salía más el escribiendo. Ahora salen los puntitos, sí. Y el microfonito cuando te está haciendo audio. Así es. Sí, el microfonito creo que es nuevo. Pillé hace poco nomás. Pero. Así. ¿Qué? Ahora nomás me pongo a pensar. Ah, ya. No, yo no capté nada todavía. Ya pillé, sí, sí, ya vi, yo, pero. ¿Viste que vos sacás la marca del visto? Y sacas tú en línea. Sí. Y ahí ya no te sale arriba cuando la otra persona está escribiendo. Cuando vos escribís, no le sale a la otra persona. Jamás pillé que no me salía. Igual no puedo contar que casaste con Viroca. ¡Ah! No. O sea, todavía no se casó. Sí, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver? Yo soy soltera. Sí, pero. Clara Franco, sos hermosa, dice Magali Verdú. Ay, gracias, pero nomás que me saqué mi lente, es mi amor. Hola, chicas, dice Camilú. Hola, Junior. Ejemplos, hey. ¿Ejemplo de qué? ¿Ejemplo de qué? Chat, ustedes pueden enviar también sus audios 09836250082. Con menos de un minuto. ¿Qué le preguntarían a Fadu? ¿Qué le preguntarían a Clarita? ¿Qué quieren saber de ellas hoy? Yo quiero indagar acerca de sus primeros amores. Sí, no, pero lo más fuerte, yo quiero que la gente nos envíe los audios. Sobre qué fue lo que les dolió más en la vida. Si el casi algo, si su primera vez, y no solo la primera vez... Cuchi. De sexual, no. Sino ese primer amor. No, mentira. No. No, perana. Hay esas parejas... Sí, hay esas parejas que vos vivís una etapa y es tu primera vez, la primera vez que salís a cenar, la primera vez que viajás con tu ese pareja. Ese pico no es el primer amor, no, Belén. No, tu primer amor puede ser ese de adolescencia que vos en esa época no hacías todo eso. Porque uno, no tenías plata, dos, no tenías permiso. Entiendo. ¿Entendés la diferencia? Por eso te dije, claro. O sea no es tu chico y nomás. No es así. Hay esas parejas que te marcan y que tus primeras... O sea, por ejemplo, mi ex es la primera que yo viajé en pareja y conviví, entiendo. No sé qué. Y te marca de forma diferente a tu primer amor con el que... Tu primer beso, tu primer mimito. Es diferente. ¿Y bueno, qué más? Este fue Víctor. Porque este lo que fue fulano. Golo me pones, Mitch. Dios mío. Camilo dice, quiero contarles nomás que ahora ya pongo alarma todos los días a las 14 para entrar al stream. ¡Vamos! Bueno, Camilo. Sí, la teleaudiencia de Clara también ya pone a las 4 para cuando empieza. No, a las 15 cuando empieza a Vive la Tarde. A las 4 cuando termina. Momento. Bueno, vamos a empezar con Fadua. Vamos a empezar con Fadua. Ya le quiero preguntar. Ella tiene cara de buenita. No más luego. Nuestra pregunta, ¿qué signo sos, sí. Fadu? Espera. Te voy a adelantar, Fadu, que acá se habló muy mal de los escorpianos. Y no vos venís a reivindicar. Peligrosa. Venís a reivindicar eso. Decime que venís a hacer eso. ¿Y te es escorpiana? ¿Para qué? Vos pico sos escorpiana, qué loco. ¿Pero por qué hay tanto prejuicio con respecto a los escorpianos? ¿Qué fue lo que se dijo acá para poder desmentir un poquito? No sé, yo nosotros no sabíamos. Nos Nicole, comentaron. Hacete cargo, amiga. Nos comentaron. ¿Qué era que se dijo? ¿A qué? No, que lo... Yo justo no vine ese día, estaba escuchando. Bueno, uno de los compañeros preguntó... No fue ese día. Preguntó... ¿Cuándo leyeron acá con lata para granos? Bueno, y le dijeron que ellos son pesimistas, que... ¿Qué más era? Y todo era negativo. Sí, todo era, pero todo lo que salía de los escorpianos era negativo. Y la vez pasada estuvo Cass y hablaron de los hombres escorpianos. Ajá. Y que ellos sí tienen como una mejor reivindicación como hombres escorpianos, pero que con las mujeres. Y ahí Cass contó que tiene unas experiencias así tipo... No negativas, pero diferentes a otros signos con los escorpianos. Tipo así, con pinza le trata a los escorpianos, porque en dije, pero bueno. ¿Ella se refería a parejas de Escorpio? No, en general. Pero ¿qué de bueno tiene Escorpio, por ejemplo?
No sé, yo diría que somos muy determinantes, muy seguros de nosotros mismos. Algo que, en mi opinión, es muy positivo a la hora de tener relaciones en pareja, por ejemplo. ¿Y en negativo? Supuestamente somos muy rencorosos, muy vengativos. Cuando nos hacen daño, no nos olvidamos nunca, nos cuesta perdonar. ¿Y cierto es? Yo no me considero rencorosa. Podría ser, o sea, perdono, pero no me olvido de ella. Jaque, perdono, pero no me olvido. Clara, ¿vos qué signo sos? Libra. Ay, oh. Libra es re lindo. Libra, me de... Y sí, agarran con mi balancita, y de repente veo, me voy todito así. Ella. En todos los sentidos de la vida. Lo financiero, los titanes, lo negativo de Libra. Mi mamá es Libra. Mira, yo eres cierto. Ya, es tragedia. Como ella quiere lo que ella quiere a la hora que ella quiere, terca. Y yo así, señora, ubíquese. Pero eso es más de Virgo. Eso es lo que es raro, porque Libra no es tan así. Pero dentro de los liberales, que son los libranos y los coloridos, también son tercos. Tercos. Sí. Re tercos. Cuidado luego. Cuidado. Cuidado. Con tus hijos, ¿cómo sos? ¿Sos muy así de querer imponerle las cosas? No, la verdad que no. No, sí, más o menos, no. Le digo a ellos y ellos lo hacen. Shu. Ya, ellos me educan a mí ahora. Depende de la etapa también, ¿verdad? Sí. Tengo una de 24, uno de 17 y una de 13. Así que, mi amor, tengo todas las etapas de la vida. Todas las etapas. Todo el rango etario para probar psicológicamente. ¡Ah, Fadu! ¿Vos estás estudiando psicología también ahora? ¡Cierto! Y empecé porque la verdad me gusta muchísimo, me reapasiona, pero por ahora en stand-by. Sí, okay. pero el año que viene tengo intenciones de retomar. De retomar. Pero qué gusto, ¿verdad? Porque siento que es por ahí interesante poder también encontrar una carrera diferente a la que uno tomó. Y que te inspire, que te motive. Siento que mucha gente ahora está estudiando psicología porque se da cuenta de que para uno mismo sirve, o más allá que de querer. Yo hice 2 años también psicología y también dejé en stand-by. ¿En serio, Nicole? Sí. ¿Me preguntaba? ¿Quieres volver? No sé. ¿Y sí? Luis Vareiro, ¿sí en calidad de paciente o en calidad de profesional? Exacto, qué bueno. Esa es la pregunta. ¿Y qué le respondiste? Ambos los dos, le dije. ¿Te gustaría por ahí ejercer en algún momento? Sí, me encantaría, porque creo que es una carrera que te brinda muchas herramientas para poder ayudar a las personas. Ayudarse a uno mismo también puede ser. Por el camino de paso también, 100%, y vas entendiendo muchas cosas a medida que vas estudiando. Interesantísima es toda la malla curricular y todo lo que forma parte también de cada materia, por ejemplo. Yo aprendí mucho de mi infancia en el semestre en el que le estudié a Freud, por ejemplo. Hay mucha gente que está en contra. Apasionante. Es muy controversial, pero hay muchas cosas que rescatar también, en mi opinión. Y vas aprendiendo cosas hasta de tu propia infancia que vos no sabías. Sí. Híjole, ese camino del autoconocimiento es jodido, che. Se sufre. Porque es como que te vas al subconsciente a reencontrarte con recuerdos que vos pensabas que ni existían luego siquiera y... Me imagino, Clara, cuántas cosas hay ahí en ese cerebro. Teras. Guardadas. Dios mío, guardadas. ¿Qué tal tu infancia, Clarita? Olvidar. Hermosa, mi infancia fue lo más hermoso que en yo tuve. En Arroyo, San José de los Arroyos. Sí. San José de los Arroyos. Algo así que vos te acuerdes que digas, hija de mil, esto me marcó, esto quisiera volver. Ayer estuve yo por Itacurubí, de la cordillera. Cerquita de casa. Al lado de mi cabaña, Clara, salía una naciente así, un arroyito finito. Y eso había muchísimo acá en Asunción. Acá en Asunción había muchísimos, ya no hay, nuestra criatura de acá ya no... No saben, no, yo no por eso sabe. A mis hijos, un tiempo cuando las circunstancias así no permitieron, tuve que hacerlo, no, me mudé a San José otra vez. Y me mudé, iba y venía, sí. San José de los Arroyos. Y le llevé a mis hijos, yo dije, yo quiero que mis hijos vivan la infancia feliz que yo tuve, ciertamente por lo menos de estar ahí en el campo, de estar cerca de lugares así abiertos, animales, conocer lo que es así, la comida casera, estar así, no estar aquí con el traqueteo de aquí, encerrado, miedo, hambre, no sé qué, perritos, plantas, cosas así. O sea, para mí eso es muy importante y la infancia hermosa que yo pasé en San José de los Arroyos, no sé.
recuerdo como una magia, y de ahí salió todo, salieron un montón de cosas, un montón de locuras que me marcaron para el día de hoy, así sostener mi delirio. Ay, yo también soy una princesa. ¿Quién fue en tu familia ese personaje que te bancó en lo artístico, Clara? Que decía, mamá, Ena, tenés talento, tenés talento, mi hija, vos tenés que ser actriz, vos tenés que ser cantante, vos tenés que alguien tiene que decir, sí, alguien de tu familia. Sí, y mira, yo desde que tengo noción de la vida, o sea, desde que abrí mi ojo, como dice mamá, desde que levanté mi cabeza a los 9 meses, recién, yo caí huella, era eso. No sé qué, ni gatear la tipa. Sentí la música en mi vida, porque mi papá es músico, autor del Misa Folclórica Paraguaya. Y siempre en la iglesia y en... Sí, todo ahí, toda esa onda. Entonces, yo ya empecé luego estudiando declamación, teatro y canto. Desde muy chiquitita, atrás de mi hermana, que era súper acelerada y súper así avanzada en cuanto a eso. Ya cantábamos con papá tocando el acordeón, tengo esos recuerdos. Después ya en el coro de la iglesia. Y ya era así, algo que iba de corrido. Pero entre medio yo era la... de pato Yeya. O sea, la que armaba bochinche. Sangre, la que de calle. Nah, ya. Mamá así, mira. Y yo en la misa así, chismoseando con mis amigas, o si no, haciendo trencita, guau, en vez de atenderla, humillía. Cantabas Pico el Salmo vos. También. No, ya te digo. Ya te hasta hace poco. Pasaron un poco todo edulcorante, claro. Sí. Tocó re. Belén, hoy lo que tenemos que mostrar es esa foto, ¿te acordás? Que es donde estaba Clara. ¿Qué hice yo? En camino al éxito. No se va a conocer, ma, no se va a acordar, ma. Ay. Pero eso no vamos. Vamos a borrar el canal. Padu, y tu familia es de Kakupé, ¿verdad? O sea, parte de tu familia es de Kakupé. Yo estuve ayer al lado en Itacurubí. Qué hermosos cerquita. Lugares. Hay lugares muy hermosos. Sí. La cordillera. Toda la Bello. Cordillera. La familia de mamá es de Kakupé. Yo pasé mucho tiempo de mi infancia allá porque, bueno, mis abuelos vivían allá, los hermanos de mamá. Gracias. Lamentablemente, cuando mis abuelos fallecieron, justo ayer fue, hubiera sido el cumpleaños de mi abuelo, dejé de ir más. Es como que te dolió también lo que pasó y queda un vacío, ¿verdad? ¿O sí, por qué? Porque, bueno, nos íbamos mucho a visitar a los abuelos y quedaron, obviamente, las personas más jóvenes, mis tíos, mis primos, qué sé yo. Pero es como que cada uno está en lo suyo también, en sus cosas. Cuesta más juntarnos, reunirnos. Ya hoy en día no es como antes tampoco que te vas fácilmente a Asunción, a Kakupé. Sí es fácil, pero de repente con el tráfico tenés que organizarte un poquitito más con el tiempo. Ya, sí. Bueno, requiere más organización. El fin de semana mamá estuvo por allá. Yo no pude irme. Y se van a reír el motivo por el cual yo no me pude ir. Mi perrita, tengo dos perritas, ¿verdad? Pero una de ellas es cachorra. Y no se le puede dejar sola porque destruye todo lo que hay. Muerde todo. ¿Qué raza? Muerde todo. No, ambas son mezquitas. Mi Bibi. Y destruye sí, todo lo que hay. Destructivas. No se le puede dejar sola, es imposible. Entonces, más de 2 horas que se queda sola en la casa, ya vos no sabes con qué te vas a encontrar cuando llegas. Yo por eso, hermano, no quiero ni perrito. Porque yo así, hija, ni perrito que no quiero. Cuando me preguntamos qué eres, hijo, yo ni perrito no quiero. Porque les amo a los animalitos. Mascota. Sí, en casa a gallina y todo tenemos, te cuento. Ah, bueno. Pero si es por mí, cuando yo me independice, no voy a querer ni perrito porque yo pienso que yo soy tan liberal que cuando yo quiero agarro y me voy, ¿verdad? O sea que requieren mucho tiempo. Sí, eso, cuidado. A mí, por ejemplo, a veces me agarra la locura, el delirio. Y si me voy a vivir a tal parte, vendo todas mis cosas, me voy a Europa a decir, no puedo, por mis perritos. Así sí. Siempre, no puedo por mis perritos. Hay hoteles para perros, amiga. Pero vos sabés que no me convencen. Yo pedí hace poco foto, yo le dije foto, mándame foto, a ver dónde se va a quedar mi perrito y cómo es afuera, mándame video. Y no me convenció. O sea, no le veo dejándole ahí a mi perrito. O sea, va a morir de la tristeza porque son luego re dependientes. Duerme luego conmigo. Bueno, entonces, eso también. Yo también. Todos mis chihuahuas. Cuando de repente yo desaparezco, un fin de, por ejemplo, esas que ya se enojan y muerden mis cosas, sí, y eso. Se vengan. Se vengan, se enojan. Inteligente. Bueno, tu almohada favorita se van y... Buscan cómo expresarse, cómo demostrar sus sentimientos también. Bueno, sí, yo tengo una pregunta para Fauda. Me encanta esta pregunta que hizo Camilú. Pa. Ya que sos de Kakupé, ¿cómo hacen eso para peregrinar? ¿Se van a hacer Pacaraí o cómo? General, sí, se van a hacer Pacaraí.
Mentira, ¿en serio? Sí, claro. Es posible. Es el famoso retomar, entonces te va y volvés otra vez. Claro, sí, sí, sí. La gente de Kakupé y de vuelta. Se va. Ajá, tayú. Generalmente alguien les lleva con el auto. El más peregrinante. Sí. Pero si yo una vez por castigo me fui acá, caminando de Pacaraí así en zigzag porque estaba... Un día después. Ahora no. Mamá me pilló, será. Yo una vez. Se quedó mamá, voy a cumpleaños de mi mamá. Mimi, arte en cuero. Y yo le digo, arte en cuidada. Mire, mamá, arte sana. Arte con su cuero. ¿Qué contabas, Fadu? No, que yo una vez hice esa caminata y este año me gustaría hacerlo de nuevo. Quiero hacerlo con mi papá. El 7 para el 8. Queremos hacer el 8 porque el 8 ya hay menos gente. El 8 ya está todo vacío, ya dejan la basura nomás lastimosamente los peregrinantes, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos, bueno, el 8 vamos a hacer eso. Más como una actividad papá e hija. Mirando un poco. Mándate, papá. Sí, queremos hacer esa caminata. Ya lo habíamos hecho una vez y fue súper linda esa promesa que mi papá se fue a cumplir. Porque, bueno, larga historia, ¿verdad? Audio de 5 minutos. Yo tuve un problema de salud que me dejó un año en cama. ¿Qué? Sí, y bueno, después tuve todo el proceso de recuperación. ¿Hace cuánto eso, Pau? Silla de ruedas, yo tenía 15 años. ¡Wars! Y mi papá siempre fue una persona muy creyente y él en aquel momento le había pedido a la Virgen que me cure, ¿verdad? Ay, que yo pueda volver a caminar, que yo pueda volver a levantarme, recuperarme, y la promesa era que él iba a hacer esa caminata. Mi vida. Y lo habíamos hecho juntos después. ¿Cierto que tu papá no tiene celular? No tiene celular, pero él siempre sabe todo lo que pasa. Él siempre está informadísimo. Sí. Tipo Rubén Rodríguez que no tiene WhatsApp. No, yo no te puedo creer. Por mensaje de texto. Bueno, para los que no saben, Justin es de Piscis y el papá de Fado es el Cabezón Ortega. Bueno, yo no puedo creer, el Cabezón no usa celular, como picó. ¿Por qué Guau no usa? Y él tomó la decisión consciente hace muchos años ya. No, qué increíble. Sí. No, ya, pero vos sabés que él vive re feliz porque él aparece cuando él quiere. Sí. Entonces vos a él no le podés comunicar. Él se comunica contigo cuando él quiere. En él le corrió el aeropuerto. Belén, así. Vamos a hacer eso. Yo me voy a comunicar contigo cuando dale. Dale. Yo no podría. De la ansiedad no podría. Esto, por ejemplo, si sos mamá y eso no podés andar sin celular, ¿verdad? Esa es una muy buena excusa. Porque lo que los papás guau pueden tomar. Mentira, no. Incho nomás. Fado allá es toda una adulta, pero pienso que las mamás no han de poder sin celular. Nunca tuvo, no. Bueno, nunca, o sea, nunca él salía de la casa. Él salía de la casa. Siempre la línea baja de la radio. Vos sabías su horario de radio. Sí. ¿A qué hora vos te podías encontrar? Claro. Mamá quería hablar con él y él ya llamaba entre las 9 y las 12 a la radio. Ja, es rockstar. Pero rockstar. La secretaria, hola Mónica, ¿qué tal? Soy la señora Rafa. ¿Será que me puede pasar con él? No, está al aire él ahora. Después, él le llamaba. Y así, y siempre fue así, toda la vida. Él salía de la casa y vos no sabías su paradero. Un genio. ¿Qué tal para pique piroca? Ni en pedo. Piroca, vale, tenía que poner un chip en ahí donde está check my mind. Eso iba a decir que guerrera tu mamá también para estar, ¿cómo es? Para aceptar esa manera de vivir, porque es un estilo de vida ya. Totalmente. Sí, pero es el cabezón es una leyenda así de la bondad. Y sí. Mirando por la hijita. Siempre tuvieron muy buena relación. Y yo admiraba también eso de mamá. Son muy amigos ellos. Muy relajada en ese sentido. Porque, bueno, no es fácil estar con una pareja tan mediática, siendo que vos de por ahí no estás en el mismo ambiente. Tener que lidiar con eso es algo para personas valientes. Es para guerreras. Están las esposas de. Sí. Por ejemplo, así que son así, wow, cómo aguanta, cómo no sé cuándo, bla, bla, bla. Y el otro así, feliz, qué sé yo. Y igual, los esposos de también. Cierto, sí, Clara. Sí. ¿A qué? ¿Te ha pasado? No, pero en serio, algún tipo o algunos tipos, no sé, han bancado tu estrellato, Clara. Ninguno. De verdad. ¿Y por qué lo que pasa eso? ¿Qué hay ahí, según vos, según tu juicio? Pues sí, que les juicio. Yo me autoproclamo sol de noche luego porque atraigo bicho mante. Entonces, murciélago. Partiendo de esa parte, como me dice mi terapeuta, mi hija,
vos sos el problema. Por suerte, ahora en diciembre hay mucha cigarra, ¿eh? No, cantante, no, músico, no. ¿Vos decís que llega un punto ya en el que es un patrón y vos empezás a atraer cierto tipo de personas? Claro que sí. Totalmente, comprobado por este cuerpo. Desde un principio hasta el final, hey. Qué pucha sea, yo no las pego, una no aprendo, no te voy, que me tengo que ir del país, igual no me van a seguir. No, ya te digo, hola, hermosa princesa. Y así, por favor, no que se churro. Pero claro, perdón, los churros que no son churros que me escriben. ¿Qué importa de repente el físico y es un buenazo, un tipo? Claro que importa. No, mi bebé. Ay, claro, okay, por eso entonces. Yo exigente. Ahí está el pa'. No te gustan los feos. Claro que no. Y sí, con feo manténme. Bueno, había. ¿Y qué pasa si te estás perdiendo un hombre espectacular que te va a bancar porque no te parece churro? Pero te tiene con que traer tu pareja. Claro, pero... Sí, pero ¿qué? No, yo tengo muchas amigas que sí la pensaron bien y están ahí muertas de risa, multimillonarias. Y yo acá así, así con 67.62 notificaciones en revista. Bueno. Sí, yo no digo que todos mis novios fueron lindos, pero todos me gustaron. Y eso es lo que importa. Tenían, bueno, pero claro, cierto atractivo para mí. Para mí eran churros. Digo nomás. Sí. En el momento, no, por lo menos. Digo nomás. Porque después mirar en retrospectiva y decir, Dios mío. Qué cosa fea decir que. En serio, ¿qué hice? Ese me gustaba. No, yo por eso de ese mi primer. Ni quiero darle crédito luego porque. Ay, yo por eso nunca voy a mostrar la foto de mis ex. No, nunca. Eso no. Tipo Diana. Yo voy a mostrar uno cuando encuentre ahora, si es que no quemó de mi marido, güey. Pues. Digo, si no. Porque hubo unos churros, era qué lindo, pelo largo, wow. Y ahora ya, quién sabe qué. Pero no, era como Hugo Eusebio, medio bandidi. Negativo. ¿No? No. Ah, entonces ese sí entry. Pero extranjero, brasileño, un chico, y ahí que tuve que, así fue un amor, así que. Pero cuando es de otro país, lo que no pega. Porque sí o sí, pues se tienen que separar. O sea, sí o sí, cada uno por su lado. Claro, nosotros festejamos casi un año por carta escrita. Festejamos, luego ya dijo. Festejamos. Festejamos. Clara. Lo metió Clara. Clara no se dio con partitura. Músico. Violonchelo. No, con trabajo. Ese sí tenía trabajo. Para vos. Qué pucha, Clara. Bueno, hoy es lunes de dolida, justamente. Ahí está, atragantate bien ya, Clara, porque esto... Ay, me duele. Abriremos una herida. No. La haremos sangrar. Menos mal, yo me tengo que ir ya en breve, porque a las 3 empieza mi programa. Menos 20 todavía, menos 20. Bueno, vamos a aprovecharle ya, antes que se vaya, vamos a aprovecharle. Bueno. A las 3 me tengo que ir a otra vestir, o sea, antes de las 3, Belén, no, si no, si volés, si dale, métale. Pablo, hay un amor. ¿A partir de qué edad así empezaste a sentir amores más intensos? ¿O relaciones más profundas? Que te marcaron. Ese que decís, no, este es mi primer novio, el mero mero, el oficial. No, el chico, y no el Yegusta Jarma, el verdadero, así. ¿Qué edad tenías, aprox? Y yo creo que tenía 18 por ahí. 18. Sí, era la edad de las emociones a flor de piel. ¿Y cómo fue? Mira vos. ¿Cómo fue? ¿Qué cosa? Esa relación. Ese sentimiento. Oye, no, nunca tuve mucha suerte en mis relaciones, la verdad. Mi vidis. No. Porque yo recuerdo que en mi caso, cuando tuve así mi primer novio, tenía como 20 por ahí, 20. Y recuerdo que ahí cometí todos los errores que hoy día ya no cometería más. Tipo, o sea, yo como aprende. Persona. A lo sí. No, y mamá. No, pero antes ya pasaban todas cosas. Antes ya... Bueno, pero sí, a esa edad tuve mi primera relación así formal, mi primer noviazgo. ¿Cuánto? Noviazgo. 20. 20. Blanqueado. 20 aproximadamente. Pero que llegó a tu casa. Sí, que llegó a tu casa y le dijo, hola, claro, yo soy el novio de... No, pero... Se iba de visita los martes, jueves, sábado y domingo. Pero espera, Ana. No. Vamos, o sea, que igual nomás yo quiero saber si antes tuviste uno que... Te movió el piso, ¿entendés? Por más que no fue oficial, ni para casarse, ni nada, ¿entendés? Sí, ajá. Sí, pero ese, no... Ese primer sentimiento fuerte. Sí, pero no tanto como este, como este. Te movió como, más. Como esta relación. Y me acuerdo que, tipo, era todo lo que ya no quiero en mi vida ahora. ¿Qué? Tóxica. Desconfiada, insegurísima, sin sentir confianza en el otro...
desconfiando de cualquier mujer, sintiendo que cualquier mujer que se movía podía ser mi rival. Así, así de fuerte. Yes. Sí, por eso les pregunto, ¿cómo fueron ustedes en esa etapa? Sí, así con la vida. Pero yo creo que es muy necesario tener una vez en la vida por lo menos ese tipo de relación. Y te va a tocar nomás luego en algún momento para saber cómo manejar después la situación en una siguiente oportunidad. Y saber reconocer las... ¿Quién es la más antigua acá? Futuras red flags. Sí. Fado, ¿a vos cuántos años tenés? 28. Ay, me enteré hace poco porque yo creía que tenía 27. ¿Qué mamá? Digo. No, de verdad me pasó. Y mamá me dice, no, mi hija, 28. No, no, 27 cumplí. Le digo, ¿28 tenés? Yo también quiero tener esa amnesia. Y entonces hice el cálculo, mi año de nacimiento menos 2024 y efectivamente tengo 28 ya. Yo tengo 22. Me entró una crisis. Hace poco yo completé un formulario del banco y yo puse que tenía 27. Llamale ahora y te al banco. Avisale. Yo soy la antigüedad acá, entonces acá mis 47 años. Estarían habiendo 20 años de diferencia. Unos 20 más o menos. Se despegó su palabra. Se despegó mi palabra. Se me cayó la cédula. Bueno, ¿y qué dice la voz de la experiencia? Ajá, ¿en qué sentido? ¿De cuál de todos los...? ¿Te acuerdas de una relación que vos decís, ay, Dios mío? Sí, re. Y sí, pero que por más de que te haya hecho sufrir, que también te dio ese primer sentimiento fuerte. Sí. Ay. Me acuerdo un ñembo primer chico y a escondida que, ay, Dios mío, insoportable, que me partió el corazón en mil pedazos, me dolía, pero yo decía, ¡ah, qué dolor! ¡Qué gusto! No podía ver la luna, no podía ver todo, así que me dije, ¿por qué me hace esto? Yo que le dice, yo le quiero, ¿por qué me dice que me quiere? Se da la vuelta y le besa a otra y me mira y le vuelve a besar. Dios mío, maldito infeliz, que se muera. O sea, que sea gordo y que no se le pare. Bueno. después sí tuve un... tuve un romance que duró 20 días. En el exterior, en un curso de música me fui a hacer. Un amor de verano. Sí, un amor de verano. Mira, en un enero, me acuerdo. Y de ese es lo que fue así, mágico, porque yo era. ¡Intenso! Mágico, intenso, chulinita. Nombre, Brasil. No, ya te digo, el Titanic, un por otro. Y de ese no, lo olvidate. Me acordé lo reciente. Jack y Rose. Que fue, pues, sí, por carta y no sé qué, por escrito, y que me mandaba. Y era así, sentimientos juntos. Después pasaron los meses y. Se cruzaron las cartas y después ya no será mejor que le des tu corazón a alguien más, porque el otro así me cortó. Yo, ¡ah! ¡Casi me morí! Casi ¿te me cortó morí. Él? Sí, vámonos. ¡Qué porque, estúpido! Porque quedamos en... ¡Ay! O sea, imagínate vos, 1994, enero, nos volvemos a encontrar el año que viene, el 95. ¡Dale! Y era así, ya sí, falta un año nomás. Imagínate la mentalidad de la época. Sí. ¿Verdad? De los sin celular, sin todas las celeretas. Hoy, por ejemplo, te dicen en un año nos vemos y vos, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás loco? Sí, no, ya te digo. Así dentro de 2 minutos, pues, ¿qué haces? Ya es lo peor. Y era para mí así, la motivación que yo tenía para estudiar, para salir de mi pueblo y venir a la ciudad, a estudiar, pasé momentos... terrible, así de la vida, que la vida me engañó, nombré luego. Y siempre, bueno, no me importa porque yo en enero le voy a ver a mi chico y otra vez y no sé qué. Ese era tu aliciente. Y nunca más lo volví a ver. Bueno, después sí, ahora sí, hace poco, hace un tiempo, le... ¿Viste famoso? ¿Querés saber qué se habrá hecho de sí, él? Sí, le buscas. Finalmente después te curas el tiempo, curas las heridas, aparecen otras personas, vos lográs entenderle, conocer a otra gente, parece que le va a creer, no, que te vas a estar refugiado otra vez porque... no tuvo tiempo de decepcionarme, digamos que poniéndome cuerno o haciendo todo lo que anteriormente me habían hecho de el chico y que tuve que fue un infeliz. Un bolonqui. Un infeliz que tenía millón chicas y se yo era así una carnada. Así había sido. Entonces yo no me lo merezco y era simplemente para hacerme la pelota. Bueno, para hacerle gustar nomás por... Me habrá querido, después parece que me quiso porque... Se quedó ahí sufriendo por mí. Ajá. Me parece. Pero ya no te atrajo a vos después en esta vuelta, así, en este reencuentro. Ya no. El anterior que me partió el corazón así, no quiero ni acordarme. No sabe, no contesta, no existe, no sé. Después el muchacho este que digo que sí me marcó fuertísimo. Ese sí, yo, o sea, nunca más le volví a ver, no.
nos volvimos a contactar después de ese año, pero yo sí, está el que busqué, le llegué a ver a gente de su familia, inclusive en el Facebook somos amigos con un hermano suyo que ni sabe. Llegamos a montón de la... ¿Pero le escribiste, Clara? No, no, porque supe que se casó. Ay, Dios. La última vez que yo llamé a su casa, llamé porque tenía su teléfono, le llamé y su mamá me contó que se había casado y yo así, ahí. Ay, no, mamá. Cuy. Murió. Pero yo ya era después de haber tenido otro novio porque, a ver, tuve otras relaciones con uno... Casi me casé, otro nombré luego y que era un infeliz, cualquiera porquería, no sabe, no contesta, no existe. Y después ya era así, no. Tuve algunos que sí hice público. Dios mío, qué mucho. Ay, mentira. No, pero sí, tuve, por ejemplo, estuve novia 2 años con un libanés, por ejemplo, que vino guau detrás mío. ¡Basta! No sabía ni hablar en castellano. Y nosotros, y era cuando empezaba Telecomio. Y el tipo chiple que viene cayendo así. No sabía hablar. Y Dios mío, cómo me tentaba. ¿Cómo se corporal. No, porque sí. Él así, en su escuetísimo inglés, otra vez, porque ni siquiera español hablaba. En su escuetísimo inglés, yo así tuve que aprender. Dijo, yo voy a buscar, no sé cuánto, así, era así, yo tenía que descifrar lo que decía por el Messenger, ya le gustaba así. Por el Messenger. Por qué retro. Estoy acá, ¿dónde? Asunción me pone, yo así, porque me dice, me voy junto a vos. Pero espera un poco, ¿dónde se conocieron? Por el Messenger, nomás me contactó de repente. ¿Cómo? Y habrá buscado alguna vira ahí. Pero y no, encontró... estaba en Paraguay. No, estaba en Líbano. Pero vos sabés, hoy en día es medio loco imaginarse eso. Pero en serio, en la época era medio re normal. Porque yo me hice muchísimos amigos de otros países también así. Sí. Un jueguito online y eso. Así, pásame tu Messenger. Y después, sí, Messenger. Y me hice un amigo mexicano así en uno de esos jueguitos online. Ay, el mexicano. Y él vino a Paraguay. ¿En serio? Sí. Yo le acompañaba a mi prima al ciber. Ella hablaba con un tipo así de La Rioja, en Argentina. Los más novios eran ellos, pero así, novio por Messenger. Y yo, ese Dios que te ibas a la cabina y pagas. Sí, 2000 la hora era. ¿Viste, pai? Como la gente dice que hoy los adolescentes ya están todos desastres. Antes se hacían. Éramos peores. Antes era peor. Antes era aventura, porque ahora con su celular nomás ya lo mitaban. Nosotros teníamos que batallar y buscar no sé cuánto y por ahí. Se te colgaba, después venía la gente chismoseaba por detrás y eso. De, sí. No, claro, porque ni siquiera tenías tanta información sobre la persona como hoy en día. Hoy en día vos vas al Instagram y es muy fácil, ya como dice Clara, todo. Le encontrás a su hermano, a su mamá, toda la familia ya ahí al alcance de unos clics. Anteriormente no era así, era así su foto del Messenger y ya está. Y su @hotmail.com y era así. Eso es lo que vos tenías de la persona. No y la foto que te enviaba y que vos tenías una idea de cómo era guau según su foto. Te acordás. Sebastián se llamaba el novio de mi prima. Uy. Churrísimo. ¿Quién sabe si era en serio el tipo? O sea, eso es lo que yo pienso. Sí. ¿Será que era realmente ese tipo yo de la foto? Yo le engañaba y eso a los tipos robaba fotos de internet y subía guau que era yo. Nicole. Vos eras esto. ¿Qué piroca le hizo eso también, verdad? Ay, yo creo que sí. En vivo, no sé, no, para mí que le hizo para ayer, porque Dios mío, no podés. ¿Será, Clara? Qué pelada, si es que pilló que me hizo para ayer. Yo creo que sí. ¿Será? Yo creo que sí, para mí que 15 sí. 15 años ya, mira. ¿Cuántos más? No. ¿O vos estás todavía? 13, casi 13. Ay. Casi 13, será. Me voy a callar, no me jodas. Dios mío. Si, no, si le empiezas, check. Yo me voy a callar y te nomás luego, porque si vamos a hablar por mi marido, pues... ¡Satarango era! Nicola, vos te toca ahora el confesionario. Bueno, okay. Y ese primer amor para mí es el muy fuerte. No sé si el más fuerte de toda la vida, pero te marca. Y no sé, yo ya globalizo nomás ya el que te sacó la virginidad, el con el primero que hiciste esto, con el primero que hiciste aquello. Te marca la vida. Es como que... Depende también, yo creo que hay seguramente mujeres que tuvieron malas experiencias también y qué sé yo, qué sé cuánto, sí, pero... Sí, hola. Así como dijo Anabel también, lo mío también era re tóxico, Dios mío. Recuerdo que en una vez chocó y todo de tan celoso que era. Fue un desastre. Ay, odio.
Desastre, desastre. Ay, y yo sí que también era tóxica, ¿verdad? Es que te contagian todo y te vuelves loca. Y después vos sos la loca, guau. Y te pero dicen, si vos ya no vas a estar conmigo, yo no quiero vivir más. Nunca vos le dijeron eso. Tuviste una relación así, Dios. Todas tuvimos. Sí, re. No. Re. Sí. Ay, ay, ay. Y está, viviste con Leandro. Pero, chicos, hay casos graves, de verdad, de gente que, o sea, dice que se va a matar y se va a sacar la vida. Si vos le dejás, o sea, le pasó a una amiga que estaba con un chico re loquito, retola ahí. Y el tipo le hacía ahí un chantaje emocional muy heavy, muy fuerte, que a ella le afectó muchísimo porque él le decía, o sea, en serio me voy a suicidar si... Así le decía. Aparte que sabes, está cuidando. Muy denso es eso. Hoy día yo creo que ya es sabes. Más denso y está todo, sí. Está todo re, no sé. Yo tuve uno que se hizo sacerdote después de mí. Me encanta. Ahí dicen lo que muchos chicos, y tuve había sido, sí, había. 47 años que tengo esa muñeca. Claro. Y pensás que este libro no va a tener hojas escritas. Ay, nadie, vamos, enciclopedia de tragedia. ¿Y cuántas la tengo que rellenar todavía, eh? ¿Eh? Muchas hojas en blanco todavía. No, mi bebé, no, mi princesa, se abajo. No lo sé, Rick. Bueno, y así, yo creo que tuvimos esa época y recuerdo que él era demasiado celoso, Dios mío. Y recuerdo que una vez me dijo, yo era Takushila también, ¿verdad? Era. Y chat nomás eran, yo chateaba así con qué sé yo, no me engano. Fulano me engano, ¿verdad? La edad misma. Las hormonas, la pubertad, la edad misma. Con varios. Y lo que sí que leyó un chat, ¿verdad? Con macanano, decíamos, qué sé yo. Lo que sí que histérico se puso. Me dijo, ahora mismo te voy a dejar en tu casa otra vez, porque él era mayor que yo siempre. Yo quise andar con mayores. Y ay, na mamá. Lo que sí que me baja frente a mi casa y yo le dije, no voy a entrar, acá me quedo y que me lleven, que me rapten. Va, épico. Qué loca, ¿verdad? Qué loca. Ni tu mamá no era así. Hoy soy tan su momento decente. Más esquizofrénico. Y lo que sí que ahí fue que él chocó un poco. Y un quilombo era todo mi barrio se enteraba. Qué desastre. Y tu mamá, chico, que decía, yo era la amiga de su mamá, ¿entendés? En la antigüedad. Ay. Juntas, ganamos un año en concurso de música de la época de los 90. Hola, Victoria. ¿Qué dijo tu mamá? Bueno, y mi mamá le tenía que consolar a él porque él se bajaba y lloraba. Le decía, tía, yo le amo y no puede ser que ella sea así. Y mi mamá le dice, ¿por qué lo que le dicen tía a la suegra ahora? Tía. ¿Por qué mi tía le dice? Me hace recordar otro chico y que tuve también que me regaló un cuadro de uno. O sea, te quiero muy bien ese cuadro de osito. Cuadro de osito. El día de la amistad, esos cuadritos del día de la amistad. Sí, pero gigante, así yo. Que vaya. Ay, mala, es que yo anduve así por insistencia, nomás le acepté, guau, y llegó así un tiempito de visita. Ay, Dios mío, qué bandidita. Y que yo había sido. O sea, no era bandita, pero tuve mucho chico. Y éramos cabezudas, qué sé yo, queríamos experimentar. Y hay que quemar con esa etapa. Después me acuerdo. Yo voy a ser incinerada, amiga. Después me acuerdo que llegó un yegustaja. Él demasiado estaba enamorado de mí también. Se fue a hablar con mi mamá. No sé por qué lo que todos querían llegar luego por mí, ¿verdad? Yo quería joder nomás. Y mira, una semejante mujer. Yo quería joder nomás. Y yo me quería casar. Siempre me quería casar. Y ahí tenés. Hola. Y me embusé o me endacé. Y me embusé. No tuve que... Y con él un poco me subí por primera vez al colectivo. Sí, lo marcó. Ese es el comentario más cheto que hizo Nicolás. Me voy, chicos. Qué puta. No. Bueno, no vaya a clipear. Y boludo, hay que querer que mienta. Mío. Pero tenés que... O sea, lo que pasa es que yo soy una traumadita ahí. Asumida. Tenés que la libertad de teniendo pareja poder hablar y contar estas cosas, porque sí, hay gente que no lo ha podido hacer, por ejemplo. En serio, Clara, vos no podías hacer no podía, eso. Caer. Yo me acuerdo, guau, así estando casada, porque no me acordaba. Vos estuviste con un narcisista, Clara. Qué fuerte. Ese es para otro día realmente. Ese no, ese es para un capítulo entero. De terror. Sí. Capítulo con Diana, con Diana Fruton, di. ¡Ay, no! Oh, no, esa le va a adorar. Así van a chipear. En fin, te subiste con él. Me subí al colectivo porque era muy bueno era. Pero él. ¿Qué línea? No me acuerdo. Porque era línea para ir a farrear. El colectivo. Ay, para farrear.
Para farrear. Demasiado en que querían farrear. Mm. Demasiado queríamos farrear. Pado, a vos, te fuiste en colectivo con tu novio también. Después contanos, por favor. Después. Yo pico. Queremos saber la historia. Después contar la experiencia. Y después recuerdo que yo ya no quería más saber nada de él. Y también. Llegó un día a la casa de mi mamá, tocó el timbre y se fue a llorar por vos. Yo le traje este recuerdito de Brasil, no sé qué. Y también le lloró a mamá, Dios mío. Mi mamá tenía que ser el paño de lágrima de todos los chicos. Pero hoy día él. ¿Se acuerdan que les conté? Hoy día ella tiene familia, está súper bien. Se salvó de vos. Viviste con Leandro también. Viviste con Leandro. Vos la verdad que no iba a poder vivir. Todos lo logran. A mí hace poco me apareció un faistepo, como dicen los perros, un antiguo. Dios mío, otro Yegma. Oh, este era otro, lo así que es súper. Uno que por fin tenía plata y que por fin así de empresario. Y, o sea, nos hicimos recontra amigos después. O sea, hace poco, digamos que hace unos años atrás nomás, cuando yo que yo me separé. ¡Hola! Y el tipo, ¿qué solicitó al grupo? Y yo así, pero tipo para. Tipo, hola, ¿cómo estás? No sé, gente extranjera pues tiene otra mentalidad. Ya, es chupé. Y tiene más libertad. O sea, que me qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bla, 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 bla. Y en su momento yo sufrí. Y por ese muchacho, porque fue mi novio. Llegó a casa, se fue, le conoció a su familia. Entonces, o sea, unos meses tuvimos una relación, digamos. Y yo ya pensaba que ya me iba a casar. Yo, chico, ¿y? Dios mío, Clara. No, la más ilusionada. Depende mucho de tu visión de las relaciones. Yo, claro, por ejemplo, pienso que si vos te metes a una relación es porque ya te ves a futuro con esa persona, ¿verdad? O sea, yo así, me fui, bueno, así también. Así pensamos, pero hay gente que no, que entra para joder, para macaneado, sino, ya upea, digo, así. Y sí. Yo, no, por ejemplo, no soy de ese, no soy tapuchila. ¿Te pones de novia ya es porque, o sea, pensás que es un potencial marido de tu pareja, ¿verdad? O sea que vos no garchás, sino es algo serio. Miau, miau, miau. Te voy a decir una cosa. No año nuevo. No año nuevo. Ay, ay, ay. No hay. No puede ser, no puede ser. Ay, no les puedo ver. No, me gusta, no me gusta. Bacala. O sea. Ya, no, es mi prioridad, te voy a decir. Estoy demasiado. Jumi, yagua. Jumi, deuda. Jumi, mi hijo. Jumi. ¿A qué me tengo que travestir? ¿A qué? ¡Y! Belén. Ya, yo tengo que. ¡Enamorado! ¡Enamorado! Chico, tiene que ser, ¿verdad? Pero sufro igual, ¿no? Es para enamorarse. Hay gente que no. Ahí se enchagra en la chancha. Ay, bueno, gracias, Clara Franco. Gracias, Clara. Esto se va a descontrolar, tengo que travestir. Yo también me voy. ¿A qué? Padu, vos también, Pico. A las 3, sí, empieza acá. ¿Qué tenemos acá? Bueno, las 2. Gracias, chicas. Nosotros vamos a seguir contando nuestras experiencias. Volveré y seré sillones. Claro que volveremos para una parte 2, ¿verdad? Ahí le cuento todo el hombre que era mi marido. ¡Ah! Ana, saludale una poca Victoria, por amor. Hola, a Dios. Victoria, Beatriz Ruiz Díaz Bogado, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida, amiga, date cuenta. Pero pienso nomás que yo recién pensaba, hija de mil, a mis 47 años, como Clarita, ¿cómo ya no quisiera tener que. ¿Entendés? Tipo, tener que encontrarme con cada tarado. Ay, ¿entendés? Que sin responsabilidad afectiva, sin esto, sin aquello. Pero al mismo tiempo pienso, capaz que Clara también sigue pasando por esas etapas porque tiene algo que aprender de eso, porque tiene tal vez algo que, ¿verdad? O sea, se dice que por eso luego es como que volvemos a. Si una situación en tu vida se te presenta una y otra vez, es porque justamente la vida te está dando una señal de que, mi hija, necesitas tener una lección sobre esto, ¿verdad? Pero no es fácil. No es fácil. Superar eso también. En la flor de la juventud, Costa aún Clara tiene más energía. Obvio. Que usted. Dice, sí, ¿verdad? Dios mío, ¿viste la energía que tiene? Sí, re despierta, re en hambre luego. Dice Liz, si el ataque de estrés y ataque de pánico no te hace ver cosas que no son, no sé a qué se refería con eso, tipo en las relaciones también. A lo mejor. ¿O qué? El ataque de estrés y el ataque de pánico no te hace ver cosas. A mí me gustan mayores, no de esos que llaman señores. Hey, Nicole. Siempre un poco yo me fijé en mayores. Nunca me gustó alguien de mi edad. ¿Vos alguna vez estuviste con alguien de tu edad? Sí.
Estuve, pero no, incluso estuve con alguien menor. ¿En serio? Sí, estuve con alguien y ahí me di cuenta de ¿cuánto que no menor? Quiero estar con menores. Depende, ¿cuánto menor? Bueno, era, a ver, voy a hacer la cuenta rápida. 3 años menor que yo. Sí, ponele que ahora tiene 25 por ahí, 24 o 25. Sí, ya se nota la diferencia. Sí, ahí hay diferencia. Porque me acuerdo que yo ya estaba en una etapa donde la intimidad no era que me gustaba el, bueno, vamos con... Y ya, ¿verdad? Tipo, está esa etapa donde tenés 19, 20 y así, tipo, todo tan, 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 pum, pum, pum. No hay sentido. Sí. No hay sentido, no hay previa, no hay conversación, no hay ese, esa piel. Y yo ya empezaba a querer tener un sexo más sentido, pasional. Más pasional. Y él era muy mitad y todavía, era muy directo al punto, directo al... Yo así, chau, adiós. ¿No le hablaste a Anabel? ¿No le dijiste? Mira, sí, pero era imposible. Y me acuerdo que con él nos enviábamos cartas. Era cartas todavía con él, la onda. Era tratábamos de ser medio románticos porque estábamos empezando a salir. Tratábamos de ser románticos y como él era músico, le gustaba mucho escribir y me empezó a acostumbrar a escribir también, enviarle cartitas. Y a través de una de esas cartas le dije que me hubiese gustado que probemos cosas diferentes, tipo que tratemos de... Pero no le entraba bala porque era muy joven, creo yo. Era mucho más chico para mí en aquel entonces, yo ya sentía mucha diferencia. Porque bien que podía, o sea, que podía tomarte como maestra, también no estaba nomás abierto, ¿entendés? ¿Verdad? Eso es lo que yo pienso, que hay muchos hombres que tienen relaciones donde la mujer es mayor y aprenden y son súper maduros gracias a esa mujer que logra dirigirles, vamos a decir. Pero capaz que yo también era muy joven en aquel entonces y no... Puede ser. No lograba transmitirles lo que yo quería. Y dije así, tipo, a ver, me abrí de ahí. Porque, tenemos cajita de preguntas, chicas. Okay, porque mayormente por eso los hombres es como que entran en ese... ¿Cómo se dice cuando tiene ese... No se dice fetiche. O esas ganas de estar con una mujer mayor porque siempre dice que les va a enseñar cosas nuevas. Cosas que todavía no ha probado. Y sí, ahí yo creo que sí o sí los tipos tienen una etapa donde quieren estar con una mayor para eso justamente, para aprender. Esa etapa nunca pasa, mira, dice. Vos. Tenemos micrófono abierto para Edu. Edu, ¿qué dijiste? Edu, ¿qué dijiste? Edu, ¿fue Mato? Fue Mitch. Pero Mato también está Mitch. De acuerdo. ¿Te dicho cuántos años tiene? Cállate nomás, Belén. No embarres. Cajita de preguntas. La gente comentó, queremos leer. Dios me libre. Bueno, esto es, la pregunta era, ¿qué te dolió más? ¿Qué duele más? Y la gente fue respondiendo, los casi algo. Duele más cuando los dos saben que se quieren, pero nadie dice y queda ahí, pero... ¿Por qué será que pasa eso? ¿Tiene que ser una situación o de que uno de los dos tiene pareja o los dos tienen pareja? O ¿Por qué te vas a callar? Claro, ¿Vos te declararías, por ejemplo, a otra persona? ¿Vos tomarías la iniciativa de decirle, ¿sabes qué me gustas? Antes sí lo hice, Nicole, pero ahora no sé si lo haría. Porque ya tengo otra filosofía y me gusta que el hombre haga eso, que haga ese rol. O sea, a mí no me gusta hacer ese rol. Quiero que él haga ese rol. Sí, ya. Pero antes, mi otra versión de Anabel, año pasado sí lo hacía. Sin miedo al éxito, ponele, o sea, no con todo así tipo, hola bebé, llegué. Pero sí era así tipo, indirectas, digamos. Pero Ana, hoy no tomaría el primer paso. Y vos, amiga, ¿vos lo harías? En caso que digo, ¿verdad? Ponele, en algún momento se dé que vos y Víctor se separen por A o B motivo, porque son humanos, puede pasar. O sea, ¿te animarías a dar ya un paso? Vos sabes que... Yo creo que no. Inclusive, no sé, qué difícil sería retomar mi vida después de 13 años. No sé. Creo que no me animaría. No. ¿Esperarías que la otra persona haga ese... Sí. No sé si por el miedo al rechazo. Creo que está latente eso en el mayor de los casos. Puede tener miedo, puede no ser correspondido de repente. Sí. ¿Qué pasa si me dice, sabes que yo no siento lo mismo, sabes que yo no? Te morí de la vergüenza. Y pienso yo en el caso, ¿no? En este caso puntual que estamos hablando, vos decís que los hombres desarrollan una especie de escudo, porque es como que ellos nacen y ya socialmente se acepta que ellos tengan que ser los que proponen, ¿verdad? Tipo el famoso, el tanteo. Y a ellos se les dice que no, y tipo ya tienen el escudo ahí, tipo no pasa nada. En cambio nosotras, si damos el primer paso, no estamos preparadas para un rechazo. No. ¿Verdad? No. ¡Qué buen debate armamos, boluda! No, ¡qué buena pregunta! No. Porque yo siento que nosotras, si empezamos a tomar ese rol de ser nosotras las que tantean, pruébala,
sea, no vamos a estar preparados para un rechazo, para una negación. Ahí lo que nos va a marcar. Sí. Ahí nos va a marcar esa persona. Esa, ese que nos rechazó, sí, ahí nos va a marcar. Wow, que no te va a tocar la autoestima. Claro que sí. Vas a decir, ¿qué está mal en mí? ¿Qué no le gusta? ¿Qué, no soy suficiente? Tipo, sí, no soy para suficiente. Él, no, no soy... No alcanzo el nivel que requiere. O, porque lo primero que vos pensás es, ¿qué está mal conmigo? Claro. ¿Por qué no soy suficiente? ¿Qué de mí no le gusta? Cuando en realidad... No sos vos, en realidad es la otra persona. Claro, son sus gustos, sí, son, es su etapa en la que está, ¿verdad? Es diferente. Mali dice, yo tomé la iniciativa y me salió re mal. Yo también tengo, Mali, 30 y estuve con uno de 40, pero yo era más madura que él. Y ahí descubrí que la edad no significa tanto, dice Es Mali. Un buen punto el que dice Mali, porque es ciertísimo, muchas veces puede ser mayor, pero al final vos, que sos menor, terminás también dándole enseñanzas de la vida. Bueno, lunes de dolidas. Los casi algo respondió la mayoría. Los casi algo. Los casi y yo creo que sí, Anabel, porque algo. Es como que queda pendiente, pues. No pudo ser, se quedó ahí y ni siquiera vos tenés esa herramienta para decir, ay, no, fue una mierda porque me hizo esto, me hizo aquello. Quedó ahí y eso que queda en la duda yo creo que es peor. Yo tengo una teoría de lo que pasa con los casi algo. Que por lo general, demasiada expectativa depositas en una posible relación que todavía está empezando. Demasiado idealizas todo como querés. Así, tu cuadrito perfecto, tu arte perfecto vos idealizas. Y cuando esa idealización se rompe, te duele porque justamente demasiado ya te fuiste todo. Te fuiste tanto que cuando chocaste, te chocaste no solo por la pared, por la muralla china chocaste vos. Y sí. Hay casi algo que duele por eso. Es como que demasiado ya de entrada queremos... De entrada queremos demasiado. Sí. Porque hay casi algo que no duele. Tipo así, bueno, no se dio, bueno, ya... Me pasó, por ejemplo, que salí con un muchacho hace algún tiempo, ya le conocía de antes. Salimos y así tipo no surgió. Y no surgió, boludo. Así no... Todo bien. Pero hay casi algo que te duele muchísimo y es porque uno, se engancharon, conectaron re bien, se llevaron re bien o hubo buen sexo o hubo un buen encuentro y no se dio y idealizaste demasiado y por eso duele, creo. Y sí, yo también tengo muy en cuenta que si es que no te duele es porque no había nomás suficiente conexión o suficiente gusto, puede ser. Puede ser. ¿Vos tenés una teoría, Mato? A ver. Mitch, Mitch, a ver, contá. ¿Cuál es tu teoría? Bueno, y tirá nomás, ya mato, tirá. Ahora sí estoy. Bueno, no, o sea, yo digo nomás que lo utópico siempre va a ser más tentador que lo real. O sea, si algo está en tu imaginación como expectativa, siempre es más atractivo. O sea, no... Por eso es que el casi algo duele tanto. Porque tenés toda la fantasía de lo que pudo ser nomás. Claro. Claro, vos te imaginás, mirando un poco, si hubiese pasado. Si hubiésemos estado juntos. Si nos hubiésemos ido al arroyito juntos. Si nos hubiésemos ido a viaje. ¿Qué hubiera sido? Ay, Dios, sí. Si antes te hubiera conocido. Poneme ya ese match. Seguramente estaría bailando esta contigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. ¡Esta es la música de los casi algo! Este es ese caso, justamente. Pero, ojo. Por lo general, ¿por qué no se suelen dar los casi algo? La otra persona retomó una relación que terminó, la otra persona no estaba preparada. ¿Por qué lo que no se da una relación, Mitch, por ejemplo? ¿Y será que no? ¿Y si no tenía que ser, Ana? ¿Verdad? Pero ahí te quedas otra vez con la duda. ¿Y si en otra vida fuimos tal o cual cosa y nos ¡ah! Y ahí sale otra vez ese tema. En otra vida. No te salió el tema viral ese. Ay, cómo duele esos amores que no fueron correspondidos, que no fueron posibles o que no se llegaron a objetivos soñados. Pero vos sabés que, no sé si ya te conté, amiga, pero hay una filosofía oriental. Hay una filosofía oriental que dice que los sabios ancestrales
Por el contrario, cuando se desilusionaban, se ponían felices. Porque es como que se rompe toda tu ilusión y te muestra completamente otro panorama. Que era el que vos no idealizaste y que a ellos sí, en cambio, les gusta la desilusión. Hay personas sabias que, por el contrario, aprenden cosas de la desilusión. Fuerte es, muy fuerte es. Pero de la desilusión también podemos aprender demasiado. Sí, obvio. Yo creo que cada desilusión luego te forma también como persona. Sí. Te forma tu carácter, tu emoción, en todo sentido. ¿Qué es lo que pasó ahí detrás de cámaras? No escuchamos, Gina. ¿Qué es lo que pasó detrás de cámaras? Ay, ay, ay. Bueno, y... En un rato le vamos a tener... Ahí justamente llegó el Muñe. Leo Rivas va a estar hablando con nosotros sobre este mismo tema y quiero saber qué le va a decir por parte de los hombres. Él está recién enamorado. Yo no sé si él va a opinar... Pero va a opinar sobre relaciones pasadas, no va a opinar sobre su relación actual. Va a opinar sobre el pasado. Pero eso sí, verlo desde un punto de vista masculino ha de ser muy diferente. Eso. Porque nosotras hacemos suposiciones desde lo que la mujer de repente siente o piensa. Pero ellos... Queremos saber cómo será que piensan. Del por qué piensan que no se da, por ejemplo, la relación con un casi algo. Y con el primer amor, Anabel. Con el primer amor. Bueno, se te ya marca, es imposible que no te marque. Y te enseña muchísimo. Porque vos sabés que yo ahora hago así una comparación, hago un paralelismo rápido. Y digo, wow, o sea, la Anabel de hace 10 años era súper berrinchuda, celosísima, sí, pero celosa hasta la muerte, desconfiada de todo. Con decirte que hasta incluso en un momento me puse celosa porque mamá le trataba como un hijo. Tipo, ya así, basta, mami. Tipo, yo soy tu hija. Y entendés que estaba tan encegada, tan inmadura, que yo decía, mami, ¿en serio pio así? Y no vas a salir de mi lado. O sea, no te das cuenta. Me decía, ya no, pero él tiene razón. Mami, pues yo soy tu hija. A mí me tenés que apoyar. O sea, y pienso nomás que desde la inmadurez yo también sentía tantas cosas, rencores, dolores, que hoy día lo veo de otra forma. Y qué importante verlo de otra forma ahora, saber todo lo que pasaste que ya no querés repetir. Porque en serio, hoy día ya no quiero sentirme así con mi mamá, por ejemplo. Mi mamá no, o sea, es mi vieja, es mi mamá la que me parió. Y no quiero tener esas confrontaciones que antes lo hacía. Pero mira qué increíble tu progreso como persona, aparte de la relación. Porque hay personas, sí, Anabel, que pasan los años y superaron esa relación, pero no progresaron como persona y se quedan ahí y siguen siendo de la misma manera. Entonces, con los mismos patrones de conducta. Exacto. De comportamiento, el sistema de creencias limitante que tiene la cabeza de ese tipo de personas que no pueden superar, ¿verdad?, esas etapas. Y no es fácil tampoco, o sea, vos decidiste. Es súper, súper, súper difícil, pero... Acá estamos. Hola, Muñe. ¿Qué hola, tal? Leo. Hola, Leo. Hola, hola. ¿Cómo andas? Hace frío afuera. Hola, Nicole. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Hace frío? No sé tanto frío, pero sí está para un abriguito. Si paraguayito. Paraguayito con un viento sur. Ya mira, se pone abrigo. No, porque lo que pasa es que te gripas. ¿En serio, Nico? Sí, no salía afuera, está fresco. Está fresco. Y a mí, yo aprendí en esta última vuelta, o sea, que en serio tenemos que cuidar. Andás así por la calle, te gripas. Tenemos que cuidar nuestra garganta. ¿Qué va a buscar? Voy a buscar que eso es un mito. No, 21 grados, te juro que está fresco. O sea, literal, hoy en la mañana hacía... Uno se enferma por estar desabrigado. Ah, es un mito eso. Claro, es que, Nicole, mito. En serio, pico hermana, si vos sos mamá de tres criaturas. El frío, y sí. Por eso, yo a mis hijos, yo les permito andar descalzos, por ejemplo, en el invierno. Mira. El frío no enferma. Esto puede favorecer... hipotermia, eso sí, claro. Pero eso en un frío muy... extremo. Claro, muy extremo. O sea, es una mentira. Vos sabes que es un mito, de verdad, les digo. Por eso hoy día se está desmintiendo que los niños... abrígale, que su pie no se enfríe, que tal cosa, esto, que aquello. Bueno, no sé. Eso del pie también para mí es mi bola de terapia. Ese que te hacían esperar cuando para bañarte. Te salió un champión, tenés que esperar por lo menos... ¿Será que es bola? ¿Será que hay un golpe de calor? Temperatura. Sí. Que si vos no estás acostumbrado... sí, te puede hacer mal, ese famoso que te duele. O si no, estás planchando y después te vas a mojar tu mano. Ah, eso sí. Bueno, pero en mi caso, por ejemplo, he comprobado que yo así, si hace este fresquito y estoy así con mi pecho desabrigado. Y eso es porque sos pliqui, amiga. ¿Qué te puedo decir? Se enfría mi garganta, a mí ya así, al toque se inflama. Y eso es porque sos pliqui, te falta vitamina C. Está mal mi user. O sea. Puede ser realmente que sea porque ella tiene un tipo de defensa, yo otra. Claro, cada uno conoce su cuerpo. Mira, hay muchos mitos, por ejemplo. Cuando vos terminabas de comer y tu mamá te hacía hacer la digestión para ir a la piscina o a la playa,
Para no vomitar o ahogar, ¿no? Por lo menos, dice, por lo menos una hora tenés que estar sin entrar al agua. Eso es un mito. ¿Dónde dice? ¿Por qué? Una hora sin bañarte en la piscina. Los adultos cuando se van a los hoteles y todo eso, comen y ya están en la piscina. ¿Por qué nos echan a los niños? Yo estoy en la pileta comiendo, ¿entendés? Así. También. No, pero hay que hacer la digestión. No podés entrar todavía. No sé, para mí hay muchos mitos que de verdad se derrumban con el tiempo. Bueno, y hoy ya sabes. Lo del frío, no sé. Hablando de salud, ¿vos estás bien, Ana? Porque sí. No te veo desde cuando, desde el martes. Mejor, por ahí. Mejor, ya retomadísima en todas las actis. Súper bien. ¿Y vos, qué tal? Te recuperaste bien. Recuperadísima. Yo estoy bien. La verdad, tengo una buena racha. Creo que bien. La última vez que me agarró algo fue, no sé. Lo de tu tendinopatía. Lo de la rodilla. La rodilla, sí. ¿Cómo es eso? Y tuve un dolor de rodilla. ¿Pero que no podés flexionar? Que me costaba flexionar. Hice fisioterapia y eso. Sí. Pero tiempo, es por lo de tipo de entrenamiento que yo tenía, mucho impacto. Eso te iba a preguntar. Mucho impacto, que cambié ahora. Y eso fue lo que me llevó a tener un reposo físico con fisioterapia y a ver qué le fue. Pero pasó ya. Hoy empieza el baile del caño, por cierto, hablando de dolores, de lesiones, de ¿qué tal va ese caño, Nicole? Acá está. Mirá, pues ese moretón, qué feo. Dios mío. Hoy empieza el su brazo, en serio, es muy feo. Aunque parece un tatuaje más, ¿eh? Parece un tatuaje más. Solo que de otro color. ¡Boluda! El de mi pierna es lo que está re feo. Dios mío. Sí, Nicole, en vez de jugar ya el Laserland, jugó el paintball, ¿eh? Qué pero locura. Pero está difícil. Está difícil. Hoy te toca bailar. Hoy bailamos. Sí, he enojado justo. ¿Cómo se enojó justo la vez pasada? Histérico, pichado, estaba. El profe también estaba. A mí me sorprendió porque hizo un gesto a la cámara. Ay. En el stream del baile, la verdad, la noche que ustedes saben que pueden conectarse. Hizo un gesto a la cámara justo que a mí me sorprendió. No lo voy ¿cómo a hacer. Hizo? No voy a hacer. ¿Qué? ¿Sacó el dedo en medio? Sí que nada. No. Parecido. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Hizo tipo el famoso. Estaba sacado. Me vale. ¿Sacó el dedo del medio? No, sacó el dedo del medio. No vi un poco. Hizo yo otra. Melancólica. Otra parecida al dedo del medio, pero sacó y dijo. ¿Cuál? Espera. ¿Cuál es otro gesto que se pueda hacer parecido al dedo del medio? Ahí Mati te puede decir. ¿Este? Así, pim. Ahí está. ¿Qué significa? Ya lo hiciste. Es? No, no es ese. Yo no hice es este, pim. Ya hiciste ya vos. Ya hiciste bonito. ¿Y este qué es? ¿Este qué es? Pero exagerado. Es feo también. Una cosa es. No, pero habrá hecho fuera de cámara, detrás no, de cámara. No, en cámara ahí. En cámara, güey. Puede ser. Un día faltás y se descontrola el streaming. Ay, ¿cómo estaba, no. Croana? Claro sí, que estaba. Yo no me acuerdo. Yo estaba también. Pero yo estaba en el back de Telebingo, ya seguro. ¿O no? No sé. Pero no vi. Hija de mil, muy fuerte ese signo, che. No. Por suerte el CM no subió tampoco porque dijo, Calderini, ¡ta! ¡Ah! ¡No! No, bravo fue. Justo. Dios mío. No me acordaba un poco yo. Pero bien, hoy para el gaño. Estamos. Nicole, qué esperanza, amiga. Estamos ahí. Esperamos que se mejore. El Muño ya tomó toda su proteína. Mira, ya vino de entrenar. Sí. Red Fit. Está difícil el caño, sinceramente. Pero vamos a dar lo mejor que nuestro cuerpo nos permite. Definirle un poco el caño en tres palabras. Doloroso, difícil, desafiante. ¿Alguna vez vayaste en el caño? Jamás en la vida. Porque lo que todo con D, doloroso, desafiante, difícil. Y encima, nunca hablaste en un caño. Difunta. Nunca. En otro tipo de caño, sí. Por eso, un caño tipo... Otro tipo de caño, ¿bailaste o no? No, nunca. No. Nunca. Yo creo que... Si es que vos te vas a tomar clases, va a ser mucho más fácil. Porque obvio. Es como que vas a empezar de a poco, pero irte de una y que te digan, dale, tenés que hacer lo mejor que puedas, tenés que hacer el escorpión, el alacrán. ¿Vos hiciste eso con Justo a última hora? O sea, no es a última hora, pero sí sobre el pucho. Ahí. Sobre el pucho, claro. Porque yo vi que Lata hace 4 semanas ya por ahí se estaba preparando. Y... ya con clases extras, digamos. Uh-huh. Le felicito, porque yo creo que así va a ser mejor. Pero en mi caso era muy difícil tomar otra vez aparte clases de con el... No iba a dar. Complicado es. Sin embargo, yo pienso, en mi ignorancia, que es el ritmo más sencillo de disimular que no bailas. No. ¿Vos decís? En mi ignorancia pienso eso porque digo que te puedes apoyar mucho
en las subidas o en los movimientos y sumas a restar segundos. Che, me recordaste al príncipe. ¿Te acuerdas cuando el príncipe se tiró de 3 metros y medio? ¿Saben qué le pasó al príncipe de la chaca? Jazmín me contó ahora, hace poco nomás me contó. Sí. Anabel me dijo, o sea, es que... Anécdota de la primera temporada. Sí, anécdota de la primera temporada. Escuchemos. Aclaremos. Prince tenía varios shows y no podía coincidir con ellos en los mismos horarios de ensayo. Entonces él ni siquiera sabía la coreo de ese baile. Él dice que piloteó en toda la coreo. No. Nicole. Y en un momento él, capísimo, así que se sube hasta la cima, hasta el trono del caño y se tira un poco de allá. ¿Vos te imaginás? Dios mío, porque ese baile es épico. Sí, todos así nos quedamos. Prince, Dios mío. Yo pensé que se iba a desnucar el chico. ¿No podemos reaccionar a ese baile? Vamos a ver, por favor, una busca. El baile del caño, el Prince y Jazmín. Vas no. a ver una parte. O sea, que su coach a mí me contó eso, pero ella llegó toda aterrada. No, la profe Fano va a tener un preinfarto por ahí en ese momento. Encima, un mini infarto. Esa caída que hace desde lo alto del caño, hasta el día de hoy, realmente podemos decir que gracias a Dios se cayó bien. Sí, ¿verdad? Porque en serio, él podía lastimarse mal. Se la rejugó. Inclusive... Se tiró el tipo. Inclusive, ¿qué pasó? Si es que vos te soltás y haces mucho el famoso sururú, te revienta la piel. Sí, es como que vos te querés resbalar, pero tú vas saltando y te quema. Porque si te resbalás bien, genial, pero de repente te agarra mucho la piel y... Ay, Dios, quema. ¿Nunca se tiraron en este tobogán de carpa y que te quema así cuando está caliente? Te quema horrible, a bulto. Horrible. Eso es... puede llegar a ser algo muy... Vamos a reaccionar a ese baile, Mitch, por favor. Ahí está. Mirá a Nicole. A ver, acting total. Buenísimo el Prince. El Jin y el Yang, wow. Ah. En serio, fue así mismo porque Jazmín sabía toda la coreo y Prince no sabía nada. Pero mirá, empezó bien. Había una coreo ahí. A ella, epa. Ahí se hizo así un plan. Ahí ya empezó a pilotear Prince, dice Jazz. Ahí está, se subió. No subió. Ahí sí enganchó. Pero había de repente alguna ahí se cayó, ahí se cayó. Ay. Seguro no tenía que caerse ahí. Ay, esa subida me encantó también. Ahí sabía la coreo, Mirana. Por eso, creo que hay partes y partes. Sí. No, mal no estuvo. Realmente había mucha coordinación en partes. Pero acá, mira acá. Uno, Dios dos... Mía. Tres... Eso nomás luego lo dejó. Cuatro... Cinco... 6, 7. Oñeja, amba y tela tipo. Mira esto. Ahí va. Dios mío. Sin mano. Dios mío, Nicole. Mira. Se agarra ahí. Y mira. ¡Pim! No. Ahí la vuelta. Y la vuelta. Repetime, bitch. Esa parte, repetime, por favor. Te pido. Esa última parte nomás donde él así. ¡Qué genio, Mirana, boludo! Mirá no, la capacidad que tiene. O sea, es que si es que... ¡Pum! Casi, si es que él no tocaba el piso con su pie, su huevo se iba a reventar por el caño. ¡Yo te estoy buscando! ¡Huevo salió del chat! ¡No! ¿Qué? ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡No! ¡Ay, Dios O sea, mío. Ahora nos reímos, pero en ese momento, en serio, todas sí nos quedamos... Es que para poker mí fue... Para mí fue un acorio hasta que no me contaron que improvisó. Sí, claro. La mitad, vamos a decir, porque yo creo que la mitad del acorio está sincronizada. Sí, ahora que vimos, realmente re bien, sí. Que re bien. Sí. Pero es difícil. Pero tenés razón, estoy analizando lo que dijiste y creo que puede ser, Leo. En parte. Sí, porque de repente, sí, a mí me cuesta subirme porque yo soy grande, tengo las caderas grandes, tengo la pierna grande. Yo creo que a la mayoría le... va a ser un poquitito más sencillo subir, y a los hombres con más razón, porque tienen más fuerza en todo lo que es la parte superior del cuerpo. Mm-hmm. Justo seguro así, pum, ya está arriba. Sí, ajusto y le es más simple. Bueno, tiene algo experiencia. Algo igual, entonces coincidimos, ¿verdad? Y los que menos bailan por ahí más se van a poder apoyar en tenés eso, razón, ¿verdad? Sí. Yo creo que, bueno, o sea, en parte que vos, tengo razón. Vos decís que podés no bailar, pero tener fuerza y te defendés y haces claro. Jadoya por pirueta. Claro, porque yo lo que creo es que el jurado va a evaluar cuántas figuras hagas, ¿entendés? Y te subí, hace esto ya una figura, y yo creo que eso
capaz que utilicen la mayoría de las parejas. Ahí va a estar mucho, mucho más práctico. Uh-huh. A todo esto, bueno, ahora sí vamos a aprovechar al Muñe. ¿Qué? ¿A todo esto qué? A todo esto. El otro día vi que estuvo aquí Fer Agui. Sí, Fer. Estuvo Dani. Uh-huh. Y estuvo Paulette. Sí. ¿Cómo lo trataron? ¿Bien? Re bien, obvio. ¿Vos estabas? Les remimó, vos estabas de reposo, ¿no? Sí, yo estaba. ¿Vos estabas, Nicole? Yo estaba. Sí. Obvio que le tratamos re bien. Ah, bueno, pregunto, sí. Porque justo me perdí el episodio. Ah, sí. Yo sí que dije que ibas a estar viendo Leo. Bueno, yo vi la primera hora del programa y ella entró después de las 3. Yo ya tuve que salir, me fui a hacer otras cosas y quedé en ver el on demand. O sea, voy a buscar después porque ha guardado los programas. Sí, dio re gusto, nos rehallamos, le preguntamos primero luego por su piel, cómo cuida, que esto, que aquello. Y ah, después, claro, porque estaban hablando full de las cremas y el skincare. Los maquillajes y eso, skincare. Sí. Es un tema ahí bien, bien interesante para, sobre todo, el público femenino. También los hombres, ¿verdad? Que hacemos skincare con el tema del maquillaje. Sí, de eso estuvimos también hablando, cómo los hombres hoy día se cuidan la piel. Y re dio gusto. Dio gusto escucharle, debatir con ella. Después le preguntamos también cómo fue la primera cita con ustedes. Sí, ¿qué es lo que a ella le gusta? Ah, conmigo, no con usted, ¿no? No. Conmigo. Entre los dos. Entre ustedes. Ah, entre los dos. Y no, ¿quién es el tercero? Digo yo. La pucha, digo. Bueno, pero así. Primero tenía vergüenza, no nos quería contar. Tal si Paulette contando. Y nos contó, ¿verdad? Que la apuraste ahí. La apuramos un chiquitito. Pero dio gusto, dio está gusto. Bien, está pero bien. Lo importante es que confirmó el noviazgo. Mentira, fue sincera, ¿verdad? Dijo que están conociéndose, que están empezando. Que están saliendo, pero que todavía no hubo la pedida de mano. Ahí va. Y sí, no, totalmente, vamos un mes, un poquito más de un mes. Mm. Y hablando de amores, Leo, nuestro tema de hoy es... ¿Qué estamos hablando hoy? El primer amor. Pero no. ¿Qué duele más? ¿Qué duele más? Sí. Al final, yo tengo otro tema en mi WhatsApp. Mira, Belén así me dijo, tema lunes de dolida. ¿Qué duele más? Y bueno, entonces cambia todo nuestro tema con Leo. Yo hablé de amores. Podemos hablar del amor y de las dolidas. No hay problema. Al final de cabo, Anabel, ambos están relacionados. Ambos dice temas. Dice Invi, 15 horas, Leo Rivas. Porque el amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Ay, ay, ay. Bueno, lo que pasa es que nos visitaron Clara Franco y también Fadua Hues, pidieron también su versión. Pero nos faltaba un hombre que nos pueda dar también. Claro, un hombre que nos dé su visión masculina en este caso. Y hablamos acerca del primer amor. ¿Cómo es el primer amor? ¿Y cuándo sentiste el primer amor? Porque no es así, tipo, el famoso que está gustando de alguien o que está jodiendo con alguien, saliendo con alguien. El primer noviazgo verdadero que tuviste, así el mero, el amor, ese intenso que sentiste. ¿Y cuál es la diferencia que hoy ya hay en vos, en tu persona? O sea, ¿maduraste? ¿Qué cambió de aquel entonces? Yo el primer recuerdo que tengo de sentir amor y de hasta hacer cartas y llorar y todo eso, el primer recuerdo que tengo es en el cuarto grado. ¡Mi vida! Y vos podés decir, no, pero eso no es real. Y vos sabes que sí es real. Sí, es real, porque bueno, estamos hablando de una compañerita que yo tenía que hasta ahora no la encuentro en Facebook. Entre paréntesis, porque yo me sé el nombre, ¿verdad? No, nunca tuvo redes. ¿No la encuentres, Leo? Nunca tuvo redes. No, o sea, nunca, no la encontré más. No puede ser. Su mejor amiga sí la encontré. Pero su mejor amiga del colegio, No tiene más contacto con ella. Porque fuimos compañeros hasta el cuarto o quinto grado. Entonces, esta amiga en cuestión, esta otra, la que sí tengo contacto, que era de mi curso también, ya perdí contacto con ella. Sé que se llamaba Karen. ¿Y nunca más le volviste a ver a Karen ni en Instagram? Nunca. Y no sé ni cómo está ahora, porque yo Karen me acuerdo... Karen, aparece. Yo me acuerdo, mira, la Karen de cuarto grado, así, ponele la piel como Nicole, ojos verdes... pelo castaño, no. Y ¿sabes por qué me dolió? ¿Y por qué fue el primer amor? Porque me dio ilusión y todo, pero después me como que se enojó por algo y me cortó, vamos a decir, la onda. No había nada. ¿Y por qué Wow se enojó? No me acuerdo bien. Eran cosas más de pequeñeces, pero claro. Yo le dedicaba canciones de Maná. No, yo sentía amor y yo sufría de una manera inconcebible. Ese fue mi primer amor. De que yo le hacía cartitas y que yo hasta ahora tengo memoria de ella.
pero me acuerdo de ella cuando éramos chicos, ¿entendés? Porque nunca más la vi. Pero es cierto, es lo que decís, Leo, porque hay personas que menosprecian los sentimientos de los niños y en realidad cuando sos niño sentís emociones intensísimas. Sí. Pues yo me acuerdo que tenía también... Sobre todo las más sinceras. Tenía también un amorcito de escuela por el que lloré muchísimo y fui tan dramática, porque en serio te pones en un rol dramático, que quemé nuestras fotos así con fuego, tipo así, ya le quiero olvidar, me fui a la terraza y así tipo quemé con fuego nuestras fotos, que viste, se imprimía, venía en rollo y se imprimía, sí. Y era así lo máximo tener en un álbumcito, teníamos todas nuestras fotos, yo así, no quiero más saber nada de él, y quemé todo, pero era así intenso. Y el amor es así, ese amor que decís que es, hija de mil, fuerte. Mira, no, hizo recordar eso, Leo, porque es cierto, yo ahora también me estoy acordando de eso. Es como que, como lo que pusimos hacia un lado nomás eso. Pues, sí, porque pensamos que era la relación. ¿De qué te estabas acordando? Te estabas acordando de un amor de escuela, de verdad. Sí. Ni siquiera de colegio, de escuela. De escuela, sí. Alex, te mando un beso. Él hacía TV también, me acuerdo. Alex, un beso le para quemó, vos. Quemó su foto contigo, Alex. O sea, vos estás en el horno, hermano. Básicamente estás en el horno. Pero, claro, cuando somos niños, sobre todo, casi que no hay mentira en nosotros. O sea, es más sincero aún el sentimiento. Yo te digo, mi primer amor, así, si hablamos del amor de pareja, sobre todo, yo siento que fue ella. Y lo peor es que nunca más supe nada de ella. Me hubiese gustado saber cómo está actualmente. Claro. Ay, Leo, yo ya quiero que me anotes acá su nombre. Sí. Yo voy a buscarle. Yo de vez en cuando no voy a negar que yo sigo stalkeando amorcitos del pasado, sigo stalkeando para ver nomás cómo están hoy, tipo así su carita, algunos ya tienen hijos, así tipo, todo bien, pero viste esa curiosidad de saber cómo están. Te hago una pregunta, sería muy, como que, muy, muy Joe, ¿viste Joe de You? La serie Joe. Sí. Bueno, sería muy Joe irte a mi colegio a pedir los registros del cuarto grado del año 2000, no sé tanto. No, pero yo creo que para sacar el apellido, para... No me acuerdo. Ah, su apellido, ¿no te acordás? No me acuerdo el apellido. Ah, ahí vamos mal. No, no sé. O sea, me voy al colegio así, hola, ¿qué tal? Sí, que yo era alumno. Tengo. No, y yo le pedí a una compañera, me pregunta si tengo otro compañero o compañera, tengo, y ella no se acuerda tampoco. Era cuarto grado. ¿Qué tal, pa? Lo que pasa es que fuimos compañeros en tercero y cuarto grado. Ese es el tema. Éramos muy chicos realmente. Era otra época, estabas en otra. Pero igual siempre había noviecita. Siempre. Dios mío, cómo quiero encontrarle. Me genera mucha intriga. No puede ser que hoy día no le encuentres a alguien en las redes sociales. Va por ahí. Y hermano, y eso no tenía. No me acuerdo. Parece que, ¿cuántos años tenés en cuarto grado? También sos chicos. Tenés 9, ¿qué será? Sí. 6, 7, 8, 9 años tenés, son muy chicos. Tiene que aparecer. No había redes, no había. Vamos a hacer una campaña para encontrar a Karen. Por favor, no. Y encima justo se llama Karen, tipo el meme del gato, Karen. ¿Cuál es el meme del gato? Y que todos los gatos le dicen Karen a su dueño. No sabes. ¿No conoces? Tera. No conozco porque no tengo, nunca tuve gatos. Sí, es para los gatitos. Bueno, y les casi algo, ¿qué tal, Leo? ¿Duele, no duele? ¿Se sufre, no se sufre? ¿Se te escucha a vos? No, los casi sí. Algo, Leo. Sí, se les escucha. Te duelen. Claro, pues nunca sabemos por si a él le pasó, porque hay gente que ni ahí está por los casi algo, o sea, tipo supera rápido, pero hay veces que un casi algo llega, te marca, te conectas así. Hija, duele. Sí, sí. Tipo, ilusionadísimo quedaste. Realmente sí, sobre todo los casi algo que por ahí del otro lado... jugaron más a la ilusión, ¿verdad? Como quien dice. Yo sí, obviamente que duele. He tenido casos, ¿verdad? De casi algo que al final de cabo, por supuesto que es un rótulo el ser novio, ser novia en el caso de ustedes, es un rótulo. Pero cuando vos de repente salís o empezás a conversar con alguien, con alguna persona, vos ya vas teniendo algo. Por más que sea casi algo, ¿por qué se llama casi algo? Porque no es oficial, pero ya es otra vez. Si es que de verdad va en serio, ¿verdad? Y si hay respeto. Entonces, claro, cuando termina el casi algo por algún motivo que no es oficial porque no hay rótulo, te puede llegar a doler más que un noviazgo. Te puede llegar a doler tranquilamente. Y sí, he tenido experiencias que me han dolido de casi algo también. Sí, totalmente. Yo no le superé a mi casi algo por 2 años. Estuvo denso, dice Alexia. Híjole, por dos años. Es muchísimo. ¿Pero tuviste o no novio en ese periodo? Igual, una relación. Está bueno
está bueno siempre hablar y hacer terapia en ese sentido para poder también superar. Claro. Pero mira, a mí me confunde, porque para mí casi algo es ese yo gustano más. Ah, que no pasa nada. Que no pasa nada, que vos querés, la otra persona quiere, pero por razones de la vida no se puede, ¿entendés? Porque yo creo que cuando ya hay una, ponele un beso, una joda ahí interna, para mí que ya hay algo. ¿Entendés? Pero yo creo que él casi algo es tipo la previa al rótulo que dice Leo nomás, antes de llamarle noviazgo. O sea, tú casi algo puede ser alguien con quien saliste 5 o 6 meses y el no. Proceso claro, de, es el proceso de introducción a, sí. a la oficialización. Exactamente, es la intro. ¿Qué concepto que diré? Si no pasas la intro, te queda, ese sí, sí que es peor. Entonces sí te puede lastimar muy fuerte. Las primeras veces. ¿De las primeras veces? ¿Y acá? ¿De qué? ¿De qué sexo? ¿Qué duele más? ¿Casi algo primera vez o primer amor? Y primera vez, lo que dijo Belén, por ejemplo. Capaz que con tu primer amor todavía no podías hacer cosas que hiciste con otra pareja que te marcó porque pudiste viajar con esa persona. Pudiste vivir cosas nuevas que no podías vivir con tu primer amor, ya sea por la edad, por los tiempos, porque no tenías plata, qué sé yo, ¿entendés? En cambio, con esa otra persona te marcó porque por primera vez pudiste irte de viaje, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Entendés? Sí, tiene un punto. Bueno, a mí en lo particular, un casi algo no es que me dolió demasiado. Pero sí, una relación larguísima que tuve es la que más me dolió hasta ahora, que tipo me generó incluso un punto de ansiedad que contá. 11 años que soy el casi algo de Nicole. Soltá el anillo, Miroca. Dios mío. Cierto, porque él nunca me pidió para ser novios. Qué grande, Caipira. Un saludo, Víctor. Imagínate si voy por LED, están así por 11 años. Bueno, pero... Son casi algo. No puede ser que nunca me pidió para ser su novia. No puede ser. Nunca. ¿En serio te eso, Nicole? Yo no puedo. Yo no puedo, o sea, yo todo bien, yo ya pillo cuando hay algo serio en una relación, pero igual necesito que me diga, hey, empezamos en esta fecha y pum, 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 yo vamos. Yo también era así, yo necesitaba, y él igual nunca me pidió. ¿Sabes lo que pasa? Hay una cuestión que tiene que ver con justamente lo que estamos hablando de los rótulos. O sea, si vos ya sabés que hay una relación, una familia por medio, en el caso de ustedes, no es necesario. O sea, el respeto lo es todo. Es lo mismo que, no sé... el día de los enamorados, te enojas porque no recibiste un regalo. Sí. Bueno, te podés enojar, está bien. Pero todos los días uno demuestra el respeto, el amor y el día de los enamorados con su pareja. ¿Me explico? O sea, sí, en eso estoy re de acuerdo. No es necesario muchas veces. Yo te entiendo, Leo, que pero... Que tengas una vincha que diga novio de Nicole o novia de Víctor, qué sí. Sé yo. Ay, joder. Y hay niño, gente que se hace suéter así de volando. Este es mío, sí. Y la flecha. No, qué horrible. ¿Entendés? Entonces va por ahí. Va por ahí. Pero yo te entiendo, Leo, pero igual yo necesito. O sea, yo necesito que haya así un antes y un después. Un rótulo, ponerle, etapas, ¿verdad? Pero etapas, pero en sí. Marcadas con rótulo. El poder de la palabra. O sea, para mí la palabra tiene muchísimo poder y es así tipo, bueno, somos algo. Bueno, somos algo, pero decime que somos algo. O sea, ¿empezamos oficialmente algo? Bueno, empezamos oficialmente algo, tipo, algo así. Pero bueno, sí, cada uno con su cada cual. Yo también estoy de acuerdo contigo. Está bien, está bien. Yo qué le voy a pedir para que sea mi novio ahora. Leo ya dijo lo que pienso, hey, Víctor. Deja, Víctor, pero acá estamos 2 contra 2. Vamos a hacer bien las cosas. ¿Vos le pedirías para que sea tu novio, en serio? Y sí, le pediría. Pero capaz que porque ya hay demasiada confianza, ¿entendés? Pero si es alguien así nuevo, no. ¿Y te animas a hacerlo en el baile con tu previa? No. Me parece recursi. No. Ah, pensé que iba a decir revalle. No. Recursi. Super cursi. Claro. Digo esto porque, qué sé yo, recordemos que hubo un pedido de matrimonio de... O sea, es que yo no sabía de Ramonita eso. De máquina de Ramonita, no me acuerdo, pero de nombre, Ramonita, ¿verdad? A Ramonita. Y después... el máquina. Y después también el novio de Daisy. Basta, ahora la segunda temporada le pidió también, sí que sacó el anillo bueno, ahí. Y ahora para la final de baila, Leo con Polet. Nah. calle 7, perdón. No, pero bueno. Viste que en Baila es el tema. En Baila se está dando el pedido.
Ay, bueno, entonces. En baila va a ser Nicole con piroca, sí o sí. Yo no sabía un poco de eso de Ramonita y la gente. Ay, le quiero copiar a Ramonita. Y yo, ¿por qué? Y después nomás me enteré que lo de Ramonita, que había sido. Parece que también ellos dijeron que si ella ganaba, no sé qué, algo así. Sí. Ellos se van a casar, o sea, gane o no, ellos se van a casar. No, le dijo que si era campeona se iban a casar. Entonces no le copié, chicos. Buenísimas jugadas sería así. Tipo, mi amor, si ganas nos casamos, si no, pues andamos. Claro, si ganas la próxima. Me gusta eso, todo esto. Hoy tenemos definición telefónico, ¿verdad? Sí, Daisy está, y Lata. Hablando de, está la prometida Daisy con Fran y está Lata con Adri. Nuevamente. Y ahí puede pasar cualquier cosa porque mira que veo ya muchos comentarios de la gente que apoya a Lata, pero que ya no tiene para el voto. Endilla. Que ya sí, ya te voté todo lo que podía. Qué ya voté todo, ya. Tipo, ya la gente también dio lo último que tenía. Y eso es un tema también, porque para Daisy y Fran es su primer teléfono. Y yo tenía una leve esperanza, una, como quien dice, una corazonada de que Lata no iba a ir esa ronda. Vos sabés que yo también pensé. Yo estaba pensé como muy confiado porque lo vi bien. Para mí fue su mejor presentación. Él bailó. Para mí fue su mejor presentación. Pese a eso, igual le liquidaron, Shera. ¿Y sabes qué digo? Que si se salva en el telefónico, yo estoy casi segura de que el caño va a ser una de las mejores presentaciones de Lata. Lo que pasa es que si nos cuenta Ana que está practicando, sí, hace 4 semanas porque el caño. Yo ya vi videos, ya vi fotos y hace trucos que no son nada fáciles. No. Y el viernes, sí, en el debate del show vimos un material que grabó Norat y él decía, por favor, vótenme porque en el baile del caño les quiero mostrar lo que preparamos. Sí, yo tipo, creo que ese va a ser quiere su bailar nomás el baile del caño. Su Salvatore, te prometo. Así que yo creo que, bueno, dependiendo mucho de lo que pueda pasar ahora, que tiene 50 y 50 de quedarse o irse, uh-huh, tal vez esta sea su ronda, ¿verdad? Su oportunidad. Posiblemente. Bueno, y las votaciones están todavía abiertas, o sea, se re puede, sí, bancar al equipo que quiera. 4-4-4-24, 21:30 horas, hoy tenemos stream de Baila, como siempre, con Anabel. Y con Nicole, que va a estar también ahí con nosotros. Ay, sí, Nicole baila hoy. Después de bailar. ¿Vos te quedás nomás acá? ¿Quiénes bailan hoy, aparte de vos? Diego Achar y Ceci. ¡Híjole! Las dos parejas. No sé. ¿Y quién más? ¿Dos parejas? Creo que dos nomás. Che, potente va a estar nuestra noche. Potente. ¡Qué potente! Sí. No me pierdo por nada el baile a Gela, que trabaja luego. Pero igual, o sea, de verdad. Si yo era televidente, no me perdía porque Dani, no. Diego, estuviste muy Nicole, bien. Estuviste muy bien. No, definición del teléfono. Diego Achar es, creo que es buenísimo en el caño. Buenísimo en el caño. Qué pucha. Adriana dice, Adriana Rivas, estoy necesitando ayuda a la gente para mi hija. Ayuda, ¿cómo te podemos ayudar, Adriana? Contanos y vamos a hacer extenso acá la comunicación. Yo lo que digo, sí, contanos, Adriana, yo lo que digo es que Diego está un cañón y va a bailar. Y ya también, empezamos, también. Ya empezamos. También. Fuerazo tiene. Seguramente él va a tener así un mini slip. Así se dice, ¿verdad? Así se dice. Slip. Y slip en realidad, creo yo, cuando slip te metes en la piscina o en. Y bueno, pero una mar onda así se van a poner. No se van a poner un boxer. Sí, puede ser. Van a poner algo chiquitito. Chicas. Las chicas. Depende de cada una. Depende de cada una. Pero eso les iba a preguntar, ¿tiene que ser sí o sí sensual? ¿O puede ser algo, no sé, un adagio y le? Y no sé, porque yo creo que depende de cada uno ya elegir, porque al final no sabes si el jurado te va a decir no, te faltó sensualidad, o si te va a decir que te fuiste demasiado hacia el lado sexual, no sabes. Entonces al final elegir nomás lo que cada uno quiera. No voy a spoilear lo que nosotros vamos a presentar. Una pregunta así para descontracturar este momento, modo baila. El día sábado, 30 de noviembre, fue el Día Internacional del influencer. ¿Quién es no sabía. ¿Quién es su influencer actual favorito? Yo. No sé. Puede ser hombre o mujer, influencer, ¿verdad? A mí me gusta mucho Aisling Derbez. ¿Quién escucho picó mucho ese sus podcasts? La hija de Eugenio Derbez, de Familia Peluche. De otro, sí, país. Sí. De otro país. ¿Y vos quién es ahora mismo tu influ? ¿Favorito? Buena pregunta, ¿eh? El otro día yo pregunté en Urbana, en la radio. Y los perros me dijeron Cristiano Ronaldo, yo así. Buenísimo, o sea me parece, no me parece bien, de verdad. Del vestuario, como escriben, que por favor me vaya allá a probarme.
Y eso le dije. Cristiano ya. Ronaldo es youtuber también. Sí. De hecho, sí. Hizo una colaboración con MrBeast. MrBeast se fue hasta Arabia para hacer una colaboración de videos y fotos. ¿Quién es MrBeast? Hija, es un tremendo. Es el youtuber con más ¿realizador? Suscriptores del mundo. Ah, no, es un youtuber con más suscriptores okay. del mundo que además regala una cantidad de guita que no te haces idea. Ah, y ya, ayuda, ya me hablaron de ayuda a un montón de gente y bueno, se fue, hizo un contenido con Cristiano. Le dijo, por favor, no me superes. No me superes en el récord. Ya ganaste todo en el fútbol, no me vengas a superar en YouTube. Bueno, fantástico lo que hicieron MrBeast y Cristiano Ronaldo. No sé si se enteraron ya otra vez de la polémica que nunca termina de Wanda e Icardi. Y ahora se le sumó la China. ¿No te escucharon, Pico? Todo la China desastre. Ya estaba luego dentro del... Claro, rollo. Pero ahora se sumó a la actualización de esta polémica. ¿Qué pasó? Y viste que pasó que este fin de semana se encontraron en un restaurante. Justo estaba la China con Icardi en una mesa. Y Wanda y ¿cómo le dice ella? Elian se llama él. Elian le dice ella. ¿Pero acaso China no estaba con Colapinto en España, en Madrid? No. ¿Se las vio también? No, ya se descartó eso. Eso fue solamente una salida de amigos. Ah, de amigos. De chill, ah, de okay, cojones. Okay, okay. Sí. Bueno, lo que sí que estaban ellos en la mesa de al lado. ¿Y qué pasa? Que Elian grabó, había sido un tema con la China. Entonces él le dijo, vamos a saludarle, ¿qué problema hay? Pero estaban con un grupo de amigos grandes. Y lo que sí que Wanda le dice, bueno, vamos, se acercan ellos a saludar. Le saluda a Wanda bien a la China, le dice, todo bien, no hay ningún problema, genial, quedamos todo en paz. Pero las amigas de Wanda le empiezan a atacar a la China. ¡Ah, roba marido, vas a una puerca, ve, quilombo! Y Icardi agarra y se va. Icardi deja y vuela. Icardi vuela, él es así luego. Tiene luego pinta de que así es, bueno. Espera, abandonó. Abandonó el barco. Abandonó el grupo. Se fue. Basta. Entonces la China le empieza a gritar a Wanda y le dice, que no me filmen, que no me filmen. Yo no estoy para estas cosas. ¿Tenemos video? No, ese video todavía. No se filtró. Y agarra y le dice Wanda, no, pero todo bien. Ellos no te están filmando para atacarte. Y bolale, a las amigas le estaban atacando realmente. Bueno, lo que sí que desde ahí pasó el quilombo porque... Todos los que estaban en el restaurante contaron. Contaron que se agarraron a piña y que se pelearon. Y eso fue mentira. Mentira. Pero a raíz de eso, Wanda publica unos screens desde el 2018 que tenía con la China. Hace una hora que empezó a subir. Qué sangrienta que es ella. ¡Híjole! ¿Quién subió? Wanda. No sabes todo. Sube una captura. Todo lo que dijo en la entrevista con Susana Jiménez. Contó todo con detalles, Anabel, así sin claro, porque filtro. La China creo que estuvo ayer, ¿verdad? Wanda. La China no estuvo con Susana ayer. No sé si estuvo ayer, pero lo que sí que lo más actual fue de Wanda. Y contó absolutamente todo. Bueno, ¿qué dijo ahí? ¿Qué dijo? El más grande quiere vivir con nosotros, te entiendo. Qué paja, Dios mío, la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz. Esto ella le escribía a Icardi, ¿verdad, Belén? Sí. Ok. ¿Se van a casar? Le pregunta Icardi. A ver, en el siguiente screen, no sé en cuál estamos acá. El de la foto familiar está. Ah, la China le enviaba foto y todo. Se van para Italia en una semana. Buen día, van a visitarte. ¿Ustedes qué hicieron en Madrid? En serio, todo vuelve y esto no es nada. Olvídate, mañana encima viene. Bueno, ese. Me hace mal, es la perfección. Estuve con las chicas de Piopa. Me morí de amor las fotos, Isabel y Fran. No puedes tener 5 hijos tan lindos. Ah, o sea, se recompartían fotos de los hijos y eso. Claro, eso es lo que está mostrando ahora. Porque ayer en la entrevista de Susana, Wanda cuenta cómo fue la infidelidad. Y entonces ella, no sé qué dijo la China, estoy buscando. Y algo dice la China y ahí Wanda empieza a contar que ella... Tipo, se llevan súper bien, reamis. Sí. Pero ahora, hace una hora empezó todo. Qué loco, ¿eh? Bueno, esto va a continuar seguramente. A mí me ahorcó, me quería matar y no dijo nada. No, va a continuar, digo que después la China va a subir algo tal vez. Sí o sí se va a defender, pero la China también. La China se defiende después, saca todos los cuchillos y palos que hay que sacar. Porque ahí medio no se entiende más estos screens últimos, no sabemos si es por Wanda. Este screen que dice, jamás la voy a perdonar hasta que no diga públicamente que mintió, dice por Pampita. Ah. Porque es del 2018. Ah,
Wanda le dijo en un momento dado, tranquilízate, no te van a hacer nada. O si vos llegás a hacer algo, lo que te hizo Pampita va a quedar un poroto, le dijo en cuanto a sus amigas, ¿entendés? Híjole. Tipo, tranquilízate, porque si te quieren hacer algo, te van a... No, no, lo de Pampita no va a quedar ni comparado a lo que te van a hacer, ¿entendés? Ah, qué fuerte, chiquis, ¿verdad? Pero las amigas de Wanda estuvieron ahí. Pero ¿qué dijo ella con Susana Belén? ¿Qué dijo ella en Susana? Y contó cómo fue la ley, cómo se dio la infidelidad. ¿Cómo le dejó, así, en resumen, cómo le dejó a la China? Como la más bandida. Sí, que ella está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, que no es nuevo por lo de Pampita, y que algún día el karma le va a llegar. Qué loco. Y encima dijo, yo no podía indignarme tanto, no fui a la única mujer a la que le hizo eso, sí. Le hizo a muchas mujeres, ¿entendés? Le mató más. Le mató. Le pisó más. Nada, muy fuerte, chicas, muy fuerte. Realmente. Pero sobre todo pienso nomás que una vez más, porque lo que la mujer nomás queda ahí, como la, ¿verdad? Y ya ves, Icardi se abandonó, se mandó supuestamente agarró, se levantó, se fue, les dejó a las chicas ahí solas, teniendo que enfrentar ese debate en público, ese momento tenso en público. ¿Y el hombre dónde queda? También lo que dijo Wanda fue, creo que ella siempre es como que me atosigó, me persiguió, porque ya sabiendo, ella no tenía nada todavía con Elian, Wanda, pero ella ya había hecho una música con él. ¿Y qué hizo la China? Se fue y le buscó a él también para hacer una música. Había sido, ella también quiere ser cantante. ¿Entendés? Y como pero no sabes si ellos ya habían coordinado antes también. O por bueno, ahí, eso dijo Wanda también en la entrevista. Igual te digo, Nicole, la China no es boba. También, sí, no. O sea, sabe hacer marketing y marketing mediático en este caso, o sea, no y es sí. Tonta. Dice Ariel Caminos desde YouTube, no busquen, hay un video de la China que se está besando con Colapinto. Acá en Argentina salió publicado, dice que... ¿Cómo? Yo no sé si es marketing, América. Pero... Es un show. No, pero es brava la China. Sí. Cada episodio, o sea, no esperaba que en el desenlace... Wanda Icardi, que tiene 6.000 temporadas, con Elegante incluido, entre en esta nueva temporada de la China. Primera vez que se la vincula, ¿no? No, ya antes se la había vinculado con Icardi. Salió que le puso los cuernos, salió que se separaron sí. Por ella. Ah, bueno, está bien. No, perdón, sí. Yo no sigo mucho la farándula. Pido disculpas por mi desinformación, entonces. Pero bueno. Acá nueva. Tampoco, pero nos estamos actualizando ahora porque... Sí. Sería la nueva temporada, entonces, con la China. La nueva temporada. Sí. Volvió a meterse en ese rollo entonces la China. Qué pucha. Bueno, hoy entonces baila 21:30 horas. Ahí nos vamos a ver, Muñe. Sí, también nos vemos Nicole hoy. Tiene me que bailar. Voy a preparar ya. Me voy a probar mi vestuario. Sí, nos vamos a ver a las 21:30 horas. Les esperamos a todos y todas. Suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita para no perderse cuando arranca la transmisión. Gracias, ahí, Leo, por acompañarnos. Gracias, Muñe, gracias por a ustedes. Nos vemos, que tengan un lindo mes. No te sacamos mucha info, pero la próxima. La próxima. Sí, cierto, es inicio de mes. Ya comenzó diciembre, din, din, sí. Don, tenías que ponerme Mitch. Cierto, Mitch, mañana. Es que hoy vinimos todos los así, modo tortuga. Estamos más... Modo lluvia. Ralentizados. Abríguense porque hace frío y se pueden enfermar. Hasta mañana, chat. Gracias, Isla, Teri, Ariel.